sipping Hennessy, president of Sweden, looking like a young Barack Obama. Skipping to the beat, giving hella heat. I'ma need a seat just to count up all these dots and commas. I think it's evident I'm the better man, I'm the jam. I'ma have you crushing like a four-wheel monster. Who you know who looking like this for real? Who you know who looking like this? Baby, baby, won't you listen to me? I got that flavor. I know you're dying to feed. I ain't no dancer, just got some hip in my feet. Now throw your hands up. Ooh, you bring the lighter. I got the fuse. You make a fire. I'll add the fuel. Follow my lead. Just watch the shoes. Gotta turn the heater to get this cool. Chardonnay on the balcony, looking like a young Elvis Presley. I've been overseas, I've been underneath. I ain't never seen nothing like a prison 12 o'clock. I don't know nobody looking like that. 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 Baby, baby, won't you listen to me? I got that flavor. I know you're dying to feed. I ain't no dancer, just got some hip in my feet. Now throw your hands up. Bring the lighter. I got the fuse. You make a fire. I'll add the fuel. Follow my lead. Just watch the shoes. Gotta turn the heat up to get this cool. Who you know who looking like this for real? Who you know who looking like this? Who you know who looking like this for real? Who you know who looking like this? Who you know who looking like this for real? Who you know who looking like this? ICODE en Daute Radio, Tenerife Norte. Desde 2006 haciendo radio contigo y para ti. FM 92.8 comarcas de Acentejo y Valle de la Orotava y FM 91.4 comarcas de ICODE y Daute Isla Baja. Es la hora. Comienza Norte 15 con Narciso Ramos y ICODE en Daute Radio. We'll be right back.
Muy buenas tardes. Hoy es jueves 11 de abril. Pasan 6 minutitos de las 6 de la tarde y comenzamos el Magazine Norte 15 aquí en Icoden Daute Radio, en la FM 91.4 y en la FM 92.8 para todo nuestro norte tinerfeño. En el control de realización técnica, el saludo de Betania Abreu, de Miguel Ángel Casas, de Jaxi Abreu en la producción y, como no, el saludo de Manuel Adal Guillermo en el control de continuidad. A ver qué es lo que hoy nos ha escrito en el WhatsApp privado de la emisora Manuel Adal Guillermo, que siempre nos regala una reflexión para compartirla con todos ustedes y con todas ustedes. Vamos a ver, aquí la tenemos ya. Bien, pues hoy nos ha compartido Manuel Adal esta reflexión. Amo con tanta intensidad que temo volverme molestia. Siento tanta tristeza que temo que se vuelva eterna. Tengo tanta rabia que temo olvidarme de perdonar. Es tan escasa mi felicidad que temo que no sea algo real. Temo con tanta regularidad que me aterra la idea de seguir viviendo igual. Bueno, pues Manuel Adal Guillermo hoy está, en fin, de aquella manera y lo expresa como debe de ser siempre. Alegría, tristeza. Él siempre comparte en muchas ocasiones también su estado de ánimo. El sumario de contenidos para el programa de esta tarde: tendremos entrevista con José Heriberto González, alcalde de Garachico, y luego entrevistaremos a Lucía Luis, que es la actual escritora, autora de las comedias del Amparo, después de que nos dejara ya hace algunos años Hermenegildo Socas, y después del Festival Popular de Teatro que tuvo lugar el pasado fin de semana, donde, bueno, aquellos y aquellas oyentes que son más habituales de esta casa habrán escuchado el programa especial que emitimos el sábado en la mañana, con el complemento, con la ayuda de Ulises Hernández, del grupo de teatro Sol y Sombra, que fue el verdadero valedor, que es el principal valedor de esta iniciativa del Festival Popular de Teatro Hermenegildo Socas. Y contamos en aquel programa del sábado con la presencia de Manuel Lorenzo Pereira, Premio Canarias de Cultura Popular, que va a estar con nosotros también mañana viernes a las 4:30, a las 4, en el programa de Jaxi Abreu, El Norte Suena. Bueno, pues tendremos entrevista con el alcalde garachiquense, con Lucía Luis, y cerraremos el programa de esta tarde con la sección de cine, a ver qué nos trae esta tarde, este jueves, que coordina Jaxi. Vamos a escuchar una cancioncita de bienvenida y entramos ya de lleno, después de unos mensajes comerciales, en la entrevista con el alcalde de la Villa y Puerto de Garachico. Hoy, para tener más tiempo para esa entrevista, no les vamos a ofrecer el resumen de la actualidad de este jueves 11 de abril. Escuchamos esa canción y volvemos. Steps to the heart.
Estás escuchando ICODEN DAUTE Radio. Sintonízanos en la FM 91.4 y en la FM 92.8 en cualquiera de los 15 municipios de las comarcas Daute e Isla Baja, ICODEN, Valle de la Orotava y Acentejo. Estás escuchando este mensaje. Tienes un comercio, un bar, en definitiva, un negocio. Ya lo sabes. ¿A qué esperas? ICODEN DAUTE Radio. El mejor medio de comunicación comarcal para tu publicidad en la más rentable relación audiencia-tarifa de emisión. Nuestros mayores y personas dependientes se merecen el mejor cuidado y atención. Por este motivo, Cruz Roja ofrece el servicio de teleasistencia domiciliaria. Con solo pulsar un botón, podrán comunicarse con el centro de asistencia que atiende cualquier emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año, proporcionando una mayor tranquilidad y autonomía a los usuarios y a sus familiares. Infórmate ya llamando al 922 20 56 85 o al 922 28 29 24 o acércate a la sede de Cruz Roja más cercana. Ahora más que nunca, con nuestras personas mayores. Bienvenido a Renueva Hogar, la feria para la reforma, modernización y renovación del hogar. Del 18 al 21 de abril. Sostenibilidad, ahorro, los mejores profesionales. Recuerda, Renueva Hogar en el Recinto Ferial de Tenerife. En Cáritas, antes, durante y después de la crisis, trabajamos por la justicia. Porque se trata de personas y no de números. Queremos seguir contando contigo. Llama al 902 33 99 99 o a tu Cáritas diocesana. La Villa de la Orotava te invita a disfrutar de la vigésima edición de la Feria del Libro, que se celebra del 19 al 21 de este mes de abril en el incomparable marco de la Plaza de la Constitución. Disfruta de un amplio programa con maridaje literario, presentaciones de libros, teatro, música, encuentros con autores, conciertos, rutas temáticas, exposiciones, talleres y una amplia oferta literaria que ofrecen las librerías participantes. Infórmate de todas las actividades en la web laorotava.es. Organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Orotava. Para encontrar gente necesitada, ya no tienes que salir del continente. Tampoco tienes que salir de tu país. Para encontrar gente necesitada, ya no tienes que salir de tu ciudad, ni siquiera de tu calle. La crisis está afectando a muchas personas cerca de ti. Necesitamos tu ayuda. Colabora con el 902 33 99 99 o en tu Cáritas diocesana. Cáritas, una sociedad con valores, es una sociedad con futuro. Proyecto Únete contra la violencia de género. Para Asociaciones Canarias, formación y prevención de violencias de género. Más info en redes sociales, Factoría Social y en el 922-008-206. Ante la violencia de género, actúa. Colabora Gobierno de Canarias. Programa de interés social financiado con cargo a la asignación tributaria del IRPF. Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa. ¡Qué buenos somos los quesos canarios! No dejes que caduque. Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa. Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias. ¿Quieres ser parte de la mejora del municipio de Los Silos? El Ayuntamiento Silense te invita a acudir entre los días 9 de abril y 3 de mayo a las asambleas vecinales sobre participación ciudadana que se celebran en los diferentes centros sociales de los barrios. Infórmate en las redes sociales del Ayuntamiento de las fechas y lugares concretos de las diferentes convocatorias. Por una Villa de los Silos mejor para todos y todas. Un hombre tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora. Una mujer tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora. Si somos iguales, ¿cuál es la diferencia? Fondo Social Europeo. Gobierno de España.
Cambiamos de tema en Canarias Hoy. La mujer del futbolista Carlos Chinea abre su nuevo restaurante. La chef canaria Daura Bravo abre su nuevo restaurante. Hola, existo. Mi historia, mis logros, mi nombre. Por una sociedad donde todas las mujeres sean visibles. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias. En las Islas Canarias, entre el mar y el Teide, existe un ser milenario que vive aún entre nosotros. Posiblemente el ser más longevo del planeta. El drago milenario de Icod de los Vinos en Tenerife. Conoce todas las caras del drago. Conecta con la madre naturaleza. Enciende tu interior. Riega tus emociones. Renuévate con el aire del Parque Natural del Drago. Explora experiencias sostenibles. Comparte tu momento vital. Sé feliz en el Parque Natural del Drago. Rigor informativo, compromiso social, pensamiento crítico, respeto personal, cercanía y naturalidad son algunos de los principios fundamentales que marcan la diferencia en la programación radiofónica de una emisora generalista. En Icod en Deuter Radio, en nuestro ámbito comarcal del norte de Tenerife, protegemos esos principios desde nuestra primera emisión en octubre del año 2006. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Bueno, pues 19 minutitos sobre las 6. Tenemos ya en la mesa de radio al alcalde de la Villa y Puerto de Garachico, José Heriberto González. Alcalde, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hacía muchísimos meses que no estabas aquí en la radio, problemas de agenda, en alguna ocasión también que yo tuve que suspender el programa y tuvimos que aplazar la entrevista, pero bueno, espero que la próxima vez no pase tanto tiempo. No debe pasar, ya son por lo menos un año casi, ¿no? Yo no sé, pero por ahí no me acuerdo, pero seguro que antes de las elecciones últimas locales, evidentemente me refiero a esa, es cuando estuve la última vez. Yo creo que no he estado después de pues pasar. Fíjate, pues va a ser un año y ya el que viene. Las elecciones fueron en mayo pasado, pues el próximo mayo es el mes que viene. O sea que no me equivoco si te digo que es un año más pues o menos, sí. O más de un año. Bueno, vamos a tener la entrevista en dos bloques hasta aproximadamente las 7 de la tarde, 7 menos 5. O sea, unos 45 minutos de entrevista. Y para aprovechar el tiempo, alcalde, bueno, la primera pregunta relacionada obviamente con la actualidad y las condiciones climatológicas, en este caso de la mar, que afectó de forma muy fuerte a la zona sureste, Candelaria, Arafo, etcétera. En esta ocasión, seguro, se salvó Garachico, ¿no? Sí, la verdad es que las previsiones que había, incluso para la zona donde el mar subió con virulencia, no eran esas. Lo que pasa que, como hablábamos antes de empezar la entrevista, esto no es un tema matemático. Los modelos de previsión de fenómenos meteorológicos, en este caso que tienen que ver con inundaciones o fenómenos costeros, como se suelen llamar, se basan en una serie de cosas que van pasando a lo largo del tiempo. Y vas estableciendo unos modelos que predicen que en determinadas condiciones pues el mar puede subir o no, o por determinados sitios o por otros. En este caso, pero bueno, los modelos a veces fallan. De hecho, en Garachico, en muchas ocasiones, ¿cuántas veces hemos hablado que con alertas máximas, como se suele decir, alertas rojas, no sube ni una gota de agua a la avenida marítima y otras veces sin ningún tipo de aviso, ni siquiera prealertas, ha subido? Y en este caso ocurrió en la zona sureste, que no se preveía ese tipo de temporal y sorprendió a todos en la noche. Y durante la mañana, pues ya el gobierno decretó la alerta por no solo por fenómenos costeros, sino por inundaciones costeras.
Pero siempre haciendo la salvedad, aunque fue un aviso generalizado, de que la zona de máximo riesgo era la zona sureste de Tenerife, donde realmente subió el mar, que es de la zona de Candelaria, de Arico, Güímar, etcétera. En Garachico solamente tuvimos un pequeño rebase ayer, después de la última pleamar, de después de mediodía. La pleamar fue en torno a las 3:15, 3:30, y un poquito más de eso, cuando el mar iba bajando. A veces suele suceder que hay algún rebase y un pequeño rebase, pero nada más. O sea, nosotros a veces se nos dice que por qué no cerramos la avenida cuando sucede o cuando hay alerta, otras veces la cerramos y nos dice que para qué está cerrando la avenida. Cerrar la avenida de Garachico es un problema. O sea, si fuera que le pones una valla y no pasa nada, cierras esa parte del pueblo y los coches van con normalidad por otra zona, pues no habría ningún problema en cerrar y ya está. Pero cerrar la avenida de Garachico tiene unas consecuencias bastante importantes, negativas para el conjunto y para todo el tráfico y todos los conductores o vehículos que transitan por la comarca de Autis-La Baja, porque no hay que olvidar que esa es la única carretera que da acceso a los núcleos del noroeste de la isla de Tenerife. Entonces, bueno, procuramos pues extremar los momentos para cerrar o no cerrar. Y en estos casos no nos quedamos solo con la alerta. La alerta puede ser generalizada, pero luego después hay otros informes que te dicen cuáles son las previsiones, los horarios, uh-huh. qué es lo que puede ocurrir, si puede subir o no, por qué lugares de la avenida marítima puede subir o no, o si en tu municipio no hay previsión de subida. Entonces, evidentemente, tomas las decisiones oportunas con más información, que es lo que se publica en los medios en cuanto a la alerta, no dice todo lo que o toda la información que tienen los meteorólogos o las personas que se dedican a eso. Ayer no había esa previsión y no subió, solamente ese pequeño rebase que no podemos considerar una subida del mar, subió en la zona sureste de la isla de Tenerife, pero en otras ocasiones puede subir aquí. Lo cierto es que en general se están produciendo fenómenos meteorológicos adversos, diferentes a los que se producían hace muchos años. Precisamente por eso último que acabas de señalar, permíteme que comparta rápidamente algunos párrafos de lo que publica hoy el periódico Canarias Ahora con este titular: el mar reclama lo que es suyo en Canarias, dos puntos, los estudios ya lo habían anticipado e irá a peor. Esto está sacado el artículo, la compañera que ha escrito el artículo en el Canarias Ahora, Dacil Jiménez, de un informe de Grafcan del año 17, un informe que se publicaba, voy a buscar exactamente el título del informe, que lo conocerás por supuesto, aquí lo tengo. Resumen 2017-2021 de evaluación del riesgo frente al cambio climático en las costas de Canarias, que fue dirigido y ejecutado por la empresa cartográfica de Canarias, Grafcan. Así, rápidamente, señalar que la previsión es que esta temporada de huracanes en el Atlántico sea de récord y eso aumenta la posibilidad de que estos fenómenos alcancen a las islas. Para 2050 se estima que el mar habrá subido en el archipiélago hasta 18 centímetros. Para 2100 habrá perdido 147 playas y habrá miles de personas desplazadas de las costas. Y tú lo acabas de decir, esto ya se está viendo, comportamientos anómalos en las mareas, ¿no? Así es, el cambio climático es un hecho y las previsiones que nos vienen haciendo desde hace tiempo, desde hace unos años, en ese caso en ese estudio de Grafcan, que fue publicado en su momento, pues ya lo iba diciendo, esperemos que no llegue a esas consecuencias, todavía estamos un poco lejos, aunque no tanto, porque 2050 está a la vuelta de la esquina. Pero bueno, son consecuencias terribles para Canarias, para un lugar que vive mucho de nuestras costas. Evidentemente somos islas que tenemos unas condiciones climáticas ideales para vivir como vivimos, para acoger al número de turistas que acogemos y para muchas cosas más. Pero bueno, que puedan desaparecer pues un gran número de playas, de lugares donde la gente habita también, no solo son playas, sino que la gente habita detrás, que hay infraestructuras detrás,
pues podría ser terrible. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente tenemos que prepararnos. Nosotros intentamos prepararnos a través de algún programa, como el programa LIFE, que tú lo conoces, un programa que tiene la Unión Europea para la lucha contra los efectos del cambio climático, porque evidentemente se van a producir y se están produciendo. Entonces hay que intentar ir previniendo lo máximo ya. O sea, aparte de hacer lo que tenemos que hacer para que el clima no se vaya deteriorando más de lo que está actualmente, pues tenemos que irnos preparando y previniendo posibles eventos futuros que probablemente o con toda probabilidad se van a producir. En Arayico estamos procurando hacerlo y evidentemente es lo que toca. Yo siempre he dicho que Japón se ha protegido históricamente muy bien contra los terremotos. En Japón puede haber un terremoto, en Tokio a veces, una ciudad superpoblada con rascacielos, con grandes edificios y terremotos de más de 7 grados en la escala Richter, incluso cercanos a los 8, y no muere ninguna persona, afortunadamente, ningún edificio se derriba, y luego en otras poblaciones del mundo, que bueno, hay otras condiciones, de pobreza sobre todo, pues con terremotos de menos intensidad, pues hay unos desastres tremendos. O sea, quiero decir que se puede intentar luchar en lo posible contra los fenómenos que vienen, sí, y hay que hacerlo con responsabilidad, porque evidentemente el género humano ha sido totalmente irresponsable lo que hemos hecho con nuestra atmósfera, pues todavía seríamos más irresponsables si no preparamos a nuestras poblaciones para el futuro en los eventos meteorológicos o marítimos que puedan suceder. Alcalde, vamos a centrarnos ahora en la actualidad política de tu municipio. Como bien señalabas al principio, casi un año sin estar aquí en los estudios de ICODEN Daute Radio, con la brevedad que conlleva el poder también tratar otros temas, como la aprobación del presupuesto de este año 24, que me comentaba fuera de micrófono, que se llevará a pleno próximamente. Pero ¿cuál es el balance que José Heriberto González hace de la gestión de su grupo de gobierno en ese pacto con el Partido Socialista de este casi ya, desde junio hasta ahora, pues bueno, 10 meses de gobierno? Bueno, lo primero que tengo que decir es que el entendimiento con el Grupo Socialista es muy bueno. Las relaciones, tanto políticas como incluso personales, con las dos concejalas del Partido Socialista, por mi parte, son muy, muy buenas, lo tengo que decir, y de eso pueden partir buenas cosas. O sea, cuando las relaciones personales, que van antes que las políticas incluso, yo siempre las pongo, porque somos seres humanos, aquí no somos máquinas que si nos llevamos mal personalmente, Narciso, al total, final lo vamos a llevar mal en todo, porque a veces dice, oye, tienes que ser profesional y aunque no seas amigo de esta persona, aunque te lleves muy mal, pues tienes que, sí, eso lo tenemos que hacer profesionalmente, evidentemente muchas veces lo hacemos, pero no es lo ideal y eso siempre suele llevar a malas consecuencias. Pues ya digo, eso es la parte primera. Y la segunda, que este primer año nos lo hemos tomado como un tema de resolver todos los procedimientos administrativos que un ayuntamiento tiene para transitar en los próximos años con tranquilidad y sobre todo para que vayan saliendo los frutos de las gestiones que se están haciendo en estos meses. Las gestiones están siendo muy intensas, yo te lo aseguro. Lo que pasa es que, evidentemente, yo hasta que las cosas no se plasmen en hechos no las puedo anunciar o no las debo anunciar. Yo nunca suelo hacerlo. Tanto yo como mis compañeros, pues evidentemente tenemos que hacer una gestión diaria, constante, en muchas cosas, en mejorar los servicios públicos, sobre todo, que ya tenemos ya prácticamente los pliegos del servicio actualizados, del servicio de limpieza viaria, del servicio de limpieza de edificios. Estamos trabajando en los nuevos pliegos del servicio de recogida de residuos, porque los del consorcio Daute Isla Baja, en principio, no van a servir, por una serie de informes que se ha hecho desde el Cabildo Insular, ¿no? Pero nosotros, evidentemente, tenemos el deber de prepararnos y trabajar en otros de manera intensa. Eso lo estamos haciendo. Estamos trabajando, ya digo, en la regularización del personal del Ayuntamiento de Garachico con el proceso de estabilización, que es algo, un proceso que tienen que hacer todos los ayuntamientos, lo estamos haciendo, con las bolsas de empleo, con muchas otras cosas. Cada mes tenemos 3-4 pliegos de condiciones sobre determinados de compra de suministros, sobre servicios, etcétera, que se están haciendo y ya digo, un trabajo muy intenso, un trabajo tedioso, un trabajo que no se ve, pero es un trabajo interno que hay que hacer para que luego tú puedas
tener una administración que funcione convenientemente para que las cosas que tú gestiones fuera se puedan desarrollar rápido y bien. Porque a veces, oye, mira, si fuera por gestionar, hay veces que uno, yo lo que no quiero es llegar el momento en que yo vaya a hablar con un consejero, con un presidente, un viceconsejero, un director general, un director insular, y que pueda haber subvenciones o pueda haber líneas de financiación abiertas y que resulte que el Ayuntamiento de Garachico no pueda acceder porque no tenga medios para ello. A veces sucede en todos los ayuntamientos, porque sobre todo con los fondos Next Generation, Narciso, pues bueno, ha habido un problema para todas las administraciones públicas españolas que no estaban preparadas para absorber esa cantidad de licitaciones en un momento corto de tiempo. De hecho, pues todavía España pues está intentando justificar los primeros años de esos fondos que surgieron después de la pandemia del COVID y bueno, hay que ponerse al día. La maquinaria administrativa de todos los ayuntamientos es muy lenta, muy tediosa. O sea, al final la gente en la calle no va a comprender cómo funciona un ayuntamiento hasta que no estén, si luego son concejales o son alcaldes o alcaldesas. Pero ya te digo yo que es complicado y cualquier alcalde o alcaldesa que se siente aquí a hablar contigo o concejal o concejala te dirá lo mismo, ¿no? Es un tema muy complicado que a todos nos frustra muchas veces el que tú quieres hacer un montón de cosas y quieres ir a un ritmo, pero resulta que bueno, los procesos administrativos públicos tienen los tiempos que tienen y son pues bastante engorrosos y bastante tediosos, como dije anteriormente. Pero nosotros todo ese trabajo queremos hacerlo en este año y eso es lo que estamos haciendo. Y queremos presentar, después de finalizado el primer año de mandato, pues bueno, una situación de la administración del ayuntamiento pues bastante normalizada y con bastantes procesos administrativos hechos y cumplidos. Eso es la base para que luego las cosas después funcionen bien. Yo la esperanza de que se hagan bastantes actuaciones en los próximos años, no solo es que la tenga, sino que tengo la convicción de que así va a ser, porque hay un montón de líneas abiertas de financiación para Garachico y para la comarca Utes La Baja que se han estado y se siguen gestionando durante todos estos meses, que van a llegar pues, con total seguridad. Bueno, ayer leo en tu perfil de Facebook, alcalde, que ayer tuviste una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, compañero tuyo de organización política en Coalición Canaria. También escribes una intensa sesión técnico-política en el área de patrimonio histórico del Cabildo, con tres asuntos claves para los bienes patrimoniales de la villa y puerto. En ella escribías, pudimos repasar los asuntos importantes en los que venimos trabajando desde el inicio de este mandato. Aparte de temas referidos individualmente a Garachico, hay dos fundamentales, carreteras y sobre todo sanidad, con el Hospital Universitario y Hospital del Norte. En principio, en cuanto a los temas de patrimonio relacionados directamente con Garachico, no veo aquí qué detalles. No, te digo, te los anuncio, nada más, sí. Te digo dos. Estábamos hablando en el primer la primera de las cuestiones que me hiciste y de las que hablamos fue el cambio climático, fueron las subidas del mar a cualquier lugar, en este caso a Garachico, y hablamos del programa LIFE. Pues se van a hacer una serie de actuaciones en la avenida marítima de Garachico, precisamente para mejorar las condiciones de la avenida marítima respecto a la subida del mar. Y bueno, había que pasar primero por patrimonio histórico para que esas actuaciones tuvieran su visto bueno inicial, por lo menos, ¿no? Para que cuando se presente el proyecto por parte del estudio de ingeniería que lo está elaborando, pues primero sepa que patrimonio histórico le parece bien esa actuación o no. Entonces, fue un largo tiempo que estuvimos hablando, estuvimos debatiendo, discutiendo nunca, pero bueno, debatiendo sí sobre determinado tipo de actuaciones, sobre qué es lo que se puede hacer en unos casos o, no, o en otros, y fue muy productiva la reunión en ese caso, y también hablamos de algo que tú me preguntabas antes cuando yo venía, ahora voy a seguir viniendo, pero cuando me preguntaba, que era sobre las naves del antiguo empaquetado FAS. Lo tengo aquí apuntado, para preguntar. Ese fue otro de los temas que tratamos y bueno, llegamos a unas conclusiones, porque claro, el edificio, te lo digo porque, bueno, en ese caso había, en los primeros informes se hablaba de conservar una serie de elementos de hierro sobre todo, que claro, como ya han pasado unos años, el deterioro es ostensible, el deterioro ya es tal que
prácticamente su vida útil ha acabado y no es posible técnicamente restaurar esos elementos, sino que lo que hay que hacer es probablemente hacerlos nuevos, aunque sean exactamente iguales que los que estaban, etcétera. Bueno, pues todas estas cosas estábamos hablándolas, como de las cubiertas, etcétera, había que resolver temas muy importantes y de eso estuvimos hablando bastante tiempo, porque bueno, es un tema delicado y un tema complejo, porque bueno, aquí puede haber muchas opiniones, y al final pues se llegó a unas conclusiones iniciales interesantes que nos hacen saber el camino que tenemos que recorrer en estos próximos meses para que desbloquear definitivamente este asunto. O sea, este asunto tiene dos vías, una está en política territorial del Gobierno de Canarias para que nos dé la autorización definitiva, y otra está en el Cabildo Insular, que los informes que se han ido produciendo con el paso del tiempo han ido quedando quizá un poco desfasados por el que algunos elementos que pues, deberías conservar. No estamos hablando de piedra, que no es que nada puede ser eterno, pero bueno, que perdura durante años, durante siglos, la roca natural o incluso la tea, pero en cuanto al hierro, que es de lo que está hecho la estructura de esa nave, pues bueno, ya está totalmente deteriorada y hay elementos que ya digo, que están, pues bueno, oxidados, ya con un nivel de oxidación, ya que te indica que eso técnicamente no se puede restaurar, sino habrá que hacer otra cosa. Bueno, pues todas estas cosas estamos discutiendo. A veces la gente no comprende este tipo de cuestiones porque le parecen, bueno, que ustedes están discutiendo, pero sí, hay que hacerlo así. En cuestiones de patrimonio histórico, por ejemplo, hay que discutir hasta esos elementos. Es que esto aquí que está, este pilar que está aquí sosteniendo esto, que me dice que hay que conservarlo, pero bueno, es que, oye, ya el propio pilar ya no está haciendo la función que debe hacer, o no la va a hacer porque no está sosteniendo nada, porque él mismo está totalmente deteriorado. Bueno, pues eso se puede sustituir por otro o no. Esas cuestiones a veces que parecen baladí, no lo son, porque puede haber un técnico que se empeñe o que te diga que tienes que restaurarlo. Y el técnico al que tú contrataste dice, yo no puedo restaurar, no puedo comprometer a restaurar esto porque esto no va a funcionar. No tengo manera, desde el punto de vista técnico, para poderlo... O sea, esas cosas puedes llevarte un debate, Narciso, de una hora. Y es así. Pero bueno, eso es la administración. De todos modos, salí contento, lo que te puedo decir, de esa reunión, porque las cuestiones que nosotros llevábamos, pues se dieron soluciones para resolverlas. Y creo que, bueno, esta vez sí, creo que va a tocar madera que sea la definitiva para tener una actuación en lo más breve tiempo posible. El dinero, la financiación está por parte del Cabildo Insular y ahora hay que resolver estas cosas para poder comenzar. Cuando hablaste también en ese escrito, en el post que escribías en tu perfil de Facebook, también hablabas de que con el presidente del gobierno habías tratado asuntos de índole comarcal en relación a la sanidad y a las carreteras. En cuanto a las carreteras, entiendo que una preocupación no solo del alcalde de Garachico, sino de los otros tres mandatarios de la Isla Baja, la alcaldesa de El Tanque y las dos alcaldesas, la de Los Silos y la de Buenavista, será el enlace con el anillo insular para que, en fin, no se tenga que venir hasta Buen Paso, porque así es. ¿Qué solución puede haber ahí? Yo la veo bastante difícil. Nuestra orografía es complicada. La veo bastante difícil. Eso lo sabes, la orografía de la comarca noroeste es complicada. Tenemos una raza litoral que se llama así Isla Baja. Bueno, en Garachico no es tanto porque, bueno, lo que tenemos es, bueno, un pequeño territorio formado por erupciones volcánicas a lo largo de los siglos. Isla Baja en realidad es Buenavista y Los Silos. Las razas mayores son a partir de la caleta de Interián, así Los Silos y Buenavista. Exacto. Pero bueno, sí, es un terreno bastante llano, pero... si nos queremos poner en las medianías, tenemos que atravesar un acantilado con bastante pendiente. Esa es la realidad. O sea, la realidad es que lo que tenemos detrás nosotros es una zona acantilada importante, los acantilados de La Culata, ese sitio de interés científico de Interián, etcétera, que desde unas cotas bastante bajas sube hacia unas cotas de 450, 800 metros incluso, pues en poco tiempo y con unas pendientes enormes, unas pendientes bastante pronunciadas, donde se hicieron carreteras como se pudo, como pudieron nuestros antepasados hace muchos años. Como la del Tanque. Pero son carreteras que, bueno, con unas curvas muy sinuosas, con unas pendientes tremendas.
La del tanque la conozco bien porque la he hecho en automovilismo, ahora mismo, como piloto, la del tanque, la subida al tanque. Sí, sí, eso sí, para correr, para hacer rally está... En los años 90. Muy bien, incluso para hacer una cronoescalada o una... Ya. Una pero ¿qué solución puede haber? Bueno, manejando, barajando. Estar en un espacio natural protegido encima, con lo cual complica todavía las cosas. Esa carretera hoy en día no se podría hacer por allí, no te la permitirían porque es un espacio natural y encima tiene unas pendientes muy grandes. ¿Qué se puede hacer? Por lo menos mejorarla lo suficiente para que sea una carretera viable para que los ciudadanos y ciudadanas de la Isla Baja puedan trasladarse todos los días hacia el sur o venir del sur hacia aquí de manera segura, sobre todo, en esa carretera, y de manera rápida. Por esa carretera. En esa carretera del tanque. Sí, esa carretera porque no hay otra vía que se vaya a hacer. La otra posibilidad es... venir hasta Buen Paso para ir otra vez para detrás. O sea, imagínate, tienes que venir de Buena Vista, vienes hasta, como si fueras hacia Santa Cruz, vienes hasta Buen Paso y después... Y una pregunta que yo hago de perogrullo, de ignorante, es la siguiente. Seguro que es una pregunta de ignorante, pero de... Seguro que no. De Isla Baja hacia el sur, por la zona de Buena Vista hacia allá, ¿hay posibilidad de alguna carretera? Siempre se habló en su momento de un posible túnel por la cumbre de Bolico. Ahí me refiero. Se habló mucho. Un túnel que, a ver, si ves las distancias que hay entre ciertas zonas de Buenavista y la zona de Santiago del Teide, casi que hay horas, son pequeñas. Claro. Bueno, un túnel por aquí y en un momento llego, ¿no? Lo que pasa es que eso no está sobre la mesa actualmente, no se ha puesto, se ha descartado en muchas ocasiones. Y ahora lo que está sobre la mesa del gobierno de Canarias es acabar el anillo insular, que a mí me preocupa mucho, porque es algo de lo que sí hablé con el presidente y he hablado con mucho, con Francis González. Que ahora mismo es viceconsejero de Obras Públicas. No, mucho, también está preocupado porque él es de ICO y tú estás observando, como todos, que las colas que se están produciendo todos los días en la rotonda de Buen Paso... Pues cuando se construya el túnel va a ser el doblemente peor. Son preocupantes. O triplemente peor. No sé cuántas veces, pero seguro que muchas más. Porque cuando se hizo, en principio había alguna cola los domingos por la tarde, cuando la gente regresaba de ese día vacacional, de un domingo, o la gente, los que estaban trabajando o estudiando en la zona, la Laguna Santa Cruz, se trasladaban para luego al siguiente día. Va a haber mucha gente, alcalde, de la zona del Valle de la Orotava, e incluso de Acentejo, pero casi ya del Valle de la Orotava hacia acá, que cuando esté el túnel terminado preferirá ir al sur por el túnel y no llegar hasta Santa Cruz. Sobre todo si vas a la zona de Adeje. A la zona de los Majuelos. Adeje, Arona. Que, claro. Adeje. Esa preocupación que tú tienes... Está en el suroeste. La preocupación es que cuando eso se produzca, si ahora estamos colapsados, en ese momento el colapso va a ser total. ¿Y entonces? Entonces, yo lo que he propuesto es que... Porque, claro, el tramo entre Icod, San Juan de la Rambla, Los Realejos... Sabes que quedó en su momento. Es el único tramo del anillo insular que no está definido todavía. Sí. Por los tres espacios protegidos que hay allí. Peche, Tigaiga y Ruiz. Efectivamente. Y todavía no se ha dado una solución definitiva a eso. Pero mientras se da, y es que espero que sea lo antes posible, lo que está claro es que la previsión de acabado de este tramo del anillo insular es... túnel. Del túnel, sí. Finales de 2025, principios de 2026. Está a la vuelta de la esquina. Totalmente. Pues yo lo que he dicho es que se piense en hacer una actuación singular que después se incardine dentro de esa vía, en esa rotonda precisamente. ¿En qué rotonda? Por ejemplo, ahora se está haciendo una actuación en la pasarela. ¿En la de Buen Paso, te refieres? En el Padre Anchieta, que va a solucionar un montón de problemas allí. Y me refiero a que la rotonda de Buen Paso se pueda adelantar a esa obra que venga después, una vez que se sepa, pero trabajar primero en esa rotonda para que los cruces... sean a distinto nivel. Por ejemplo, es que allí llegamos a la rotonda, llegamos todos los vehículos, en los que están circulando por el medio, pues tienen... Oye, pues eso no es tan difícil. Y los demás estamos parados. Bueno, pues eso es una solución buena, creo, no tan difícil. Obviamente, desde el punto de vista de ingeniería, no es nada difícil, claro, para los ingenieros de caminos, canales y puertos, en cuanto a presupuesto tendrá su importancia, pero yo creo que es vital, vital porque cuando totalmente, con ese doble o triple tráfico, o incluso cuádruple tráfico que se puede producir cuando esté concluido el túnel, si la rotonda de Buen Paso sigue como está, el embotellamiento va a ser terrible, con pasos a niveles, en fin, que no haya que parar stop, se da el paso, sino que cada uno siga su nivel,
pues sería una solución. Es que a mí me da mucho miedo eso. Y yo vengo insistiendo todos los días prácticamente, ¿eh? Lo hago con los responsables. El presidente lo ha hecho también, con quien sea, con los responsables del Cabildo, con Francis siempre. O sea, es que... ¿Y qué te dicen? Hay que actuar, pero hay que ponerse a actuar ya. ¿Eh? Hay que intentar ver con los técnicos. Porque redactar un proyecto de eso, sí, nada sí. Más que redactarlo son 2-3 años. ¿Puede ser menos? No, claro, puede ser menos. Y lo importante es que ahí no hay condicionantes ambientales. No. Ya hay una actuación, es en el mismo espacio prácticamente, el mismo territorio que hay, a lo mejor cogiendo un poco más. No hacer un espacio natural protegido, pues es hacer un proyecto y hacerlo sobre la marcha, ¿no? Y bajando de nivel para que haya unos niveles que pasen por debajo de manera subterránea, otros pasen por arriba, bueno. Similar a lo que se ha hecho en Santa Cruz, con muchas fases de las calles de Santa Cruz, ¿no? Claro, entonces, y hay que irse anticipando, por lo menos ahí, que después ya el tramo que siga hacia San Juan de la Rambla y hacia Los Realejos, pues bueno, hay que definirlo lo antes posible, pero, hombre, en esa salida se conectará con ese tramo cuando se vaya, o sea, un poco más arriba, sea un poco más abajo. Pero esa rotonda está haciendo un tapón tremendo, como lo era la rotonda, lo está haciendo la rotonda del Padre Anchieta, donde los peatones, los coches y todo pasaban todos en el mismo espacio, en el mismo momento. Entonces, se está haciendo una pasarela para que los peatones pasen por encima y no se crucen con los vehículos. Los vehículos pasen por otros lados. Los vehículos que vamos desde el norte hacia la laguna, pasemos por un nivel y los que transitan por allí vayan por otro. Es que si no, esos sitios se convierten al final en unos lugares donde todo se atasca. Porque llegamos todos a un círculo, a una circunferencia, como quieras decirlo. Si metes toda la superficie del círculo y si miras nada más que la vía, pues una circunferencia, para que nadie me diga que, por si acaso, el que nos escucha diga que el alcalde está metiendo la pata, que uno la puede meter, pero bueno, si puedes evitarlo, lo haces. Es que, ya digo, los que vamos del norte no podemos meternos en el mismo, llegar al mismo lugar que los que vienen desde el sur, que a veces que ahora mismo hay cola de los vehículos que vamos desde aquí, llegan hasta Icó, y los que vienen del sur se aproxima cada vez más al tanque. Cuando llegue ese momento que tú estás diciendo, que estamos diciendo, yo no sé a dónde van a llegar las colas. De los que vamos desde aquí, de la Isla Baja, vamos a pasar no sé si desde el Guincho, lo vamos a exagerar un poco, hasta allí, y los que vienen desde el sur van a llegar desde el tanque, habrá una cola para pasar. Y los que vienen desde Santa Cruz, otra cola hacia allá, hacia San Juan de la Rambla, hacia Los Realejos. Va a ser terrible. O sea, ahora mismo lo alcalde, está haciendo. Cuidado, vámonos a publicidad 3 minutos para en la segunda parte de la entrevista que tendremos solamente 15, poder abordar 2 preguntas. Una, la de los presupuestos, las cuentas municipales para este año 2024. Y antes de eso, preguntarte por el otro tema que también trataste ayer con el presidente Clavijo, en relación con la sanidad, con el Hospital del Norte y el Hospital Universitario de Canarias. Sí te pido, como siempre, brevedad, lo cual es difícil en ti, ¿eh? Sí, en la respuesta. Pero sí que lo abordaremos en los próximos 15 minutos. Nos vamos a publicidad y volvemos. Estás escuchando ICODEN DAUTE Radio. Sintonízanos en la FM 91.4 y en la FM 92.8 en cualquiera de los 15 municipios de las comarcas Daute e Isla Baja. ICODEN, Valle de la Orotava y Acentejo. Arrugadas, fritas, en puré, con carne, en tortilla, rellenas, con mojo o un pescadito, rotas, de la abuela o de autor. Te gusten como te gusten, papas de Tenerife, Cabildo de Tenerife. Puedes liarlo con tus manos, vaporizarlo, calentarlo en un dispositivo cool, saborearlo en una cachimba. O puedes... Que no te engañen. El tabaco ata y te mata, en todas sus formas. Gobierno de España. La Villa de la Orotava te invita a disfrutar de la 20ª edición de la Feria del Libro, que se celebra del 19 al 21 de este mes de abril en el incomparable marco de la Plaza de la Constitución. Disfruta de un amplio programa con maridaje literario, presentaciones de libros, teatro, música, encuentros con autores, conciertos, rutas temáticas, exposiciones, talleres y una amplia oferta literaria que ofrecen las librerías participantes. Infórmate de todas las actividades en la web laorotava.es. Organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Orotava. A
agromercados y mercadillos del agricultor de Tenerife. Frescos, muy nuestros, comprometidos con el medio ambiente, con el paisaje y con el desarrollo rural. Disfruta de la calidad y de la variedad de los mejores productos de nuestra tierra, directamente del campo a tu mesa. Ven a los agromercados y mercadillos del agricultor de Tenerife. Es un mensaje del Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife. ¿Quieres ser parte de la mejora del municipio de Los Silos? El Ayuntamiento Silense te invita a acudir entre los días 9 de abril y 3 de mayo a las asambleas vecinales sobre participación ciudadana que se celebran en los diferentes centros sociales de los barrios. Infórmate en las redes sociales del Ayuntamiento de las fechas y lugares concretos de las diferentes convocatorias. Por una Villa de Los Silos mejor para todos y todas. Hola, soy Fran Belín. Recuerda que en esta emisora, en Icoden Daute Radio, todos los sábados tienes tu programa de gastronomía desde las 10 de la mañana y por la 91.4 y en el 92.8 de la FM. Con Cúrcuma Radio, aquí, en Icoden Daute Radio, en nuestro norte. Proyecto Únete contra la Violencia de Género. Para Asociaciones Canarias, formación y prevención de violencias de género. Más info en redes sociales, Factoría Social y en el 922-008-206. Ante la violencia de género, actúa. Colabora Gobierno de Canarias. Programa de interés social financiado con cargo a la asignación tributaria del IRPF. Muchas niñas, niños y adolescentes conocen el miedo por las películas. Para otros, ¡te vas a enterar! La película de terror es la vida real. Un entorno sin violencia es el mejor escenario para que las niñas y los niños de hoy alcancen una vida plena y sana mañana. Crecer sin violencia para vivir sin miedo. Gobierno de España. Bienvenido a Renueva Hogar. La feria para la reforma, modernización y renovación del hogar. Del 18 al 21 de abril. Sostenibilidad. Ahorro. Los mejores profesionales. Recuerda, Renueva Hogar en el Recinto Ferial de Tenerife. El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares. Pero tranquila, seguro que tu hija no bebe. ¿Verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España. Cambiamos de tema en Canarias Hoy. La mujer del futbolista Carlos Chinea abre su nuevo restaurante. La chef canaria Daura Bravo abre su nuevo restaurante. Hola, existo. Mi historia, mis logros, mi nombre. Por una sociedad donde todas las mujeres sean visibles. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias. Icoden Daute Radio, Tenerife Norte. Desde 2006 haciendo radio contigo y para ti. FM 92.8 comarcas de Acentejo y Valle de la Orotava y FM 91.4 comarcas de Icoden y Daute Isla Baja. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos. Icoden Daute Radio. Bueno, pues abordamos segunda parte de la entrevista con el alcalde de Garachico, José Heriberto González. 15 minutos tan solo que nos quedan de tiempo para esta segunda parte de la entrevista, y quería preguntarle al mandatario garachiquense, también en esa reunión que mantuvo ayer con el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, sobre el tema de la sanidad en cuanto al el Hospital del Norte y el hospital de referencia para los que vivimos en el norte, que es el Hospital Universitario de Canarias, alcalde. Sí, evidentemente los dos temas que a mí me preocupan, este
este segundo más todavía que el primero. El primero también me preocupa, el tema de carreteras, pero el segundo más. La salud es lo principal para las personas. Si no tenemos salud, al final, pues todo lo que hablemos de otras cosas se quedará en segundo plano, ¿no? En segundo término. Y no hay que olvidar, eso lo hemos hablado hace mucho tiempo, que el sistema sanitario en el norte de Tenerife está a la cola en la isla y casi los últimos en las Islas Canarias. Fíjate que llegando a las elecciones, o sea, creo que fue en el mes de abril del año 2023, salieron unos datos estadísticos donde decía que Tenerife estaba en los puestos de la cola en España en cuanto a listas de espera para operaciones quirúrgicas y ya en Canarias, o sea, Canarias estaba en los puestos de la cola, pero dentro de Canarias, el último de los hospitales, el que estaba en la cola absoluta, era el Hospital Universitario de Canarias, el que es el hospital que nos acoge a los habitantes de La Laguna y del norte de Tenerife. Cierto. O sea, que el hospital de referencia nuestro está a la cola de Canarias y de España. Y eso es muy, muy preocupante. Y no solo eso, sino que las previsiones de inversión en el hospital del norte pues eran casi nulas. ¿Qué pasa, alcalde, con los quirófanos de cirugía mayor ambulatoria que no terminan de inaugurarse? Los quirófanos de cirugía mayor ambulatoria le faltan cosas esenciales. Están funcionando, pero para operaciones muy sencillas, pero falta algo tan esencial para un que funcionen unos quirófanos convenientemente como es la sala de esterilización. La sala de esterilización no hay y hay que construirla, hay que dotarla y eso va a costar por lo menos 700, 800 mil euros. ¿Y cómo se construyen unos quirófanos sin tener una sala de esterilización? No hay un banco de sangre. ¿Pero cómo se construyeron entonces los quirófanos sin eso? Pueden funcionar para operaciones muy pequeñas, cirugía mayor ambulatoria, pero cirugía mayor más que mayor, cirugía menor ambulatoria casi. Porque no tienes una sala de esterilización, no tienes un banco de sangre. O sea, en el ciclo de las operaciones está esterilización, un banco de sangre tienes que tenerlo en medio siempre por si acaso te haga falta. Y la sala de recuperación. Y después la sala de recuperación, que las tiene, pero bueno. De aquella manera. Entonces, los quirófanos están bien dotados. Los quirófanos están bien, tienen un buen aparataje, como se suele decir, se van a decir los técnicos, los médicos, pero luego le faltan otros aspectos. Entonces, el ciclo es difícil cumplirlo. Por lo tanto, no se puede programar operaciones de cierta complejidad porque no las hay. Y después que tampoco hay camas hospitalarias con un grado de avance importante para acoger a esas personas para que no sea una cirugía mayor ambulatoria sola. O sea, cirugía mayor ambulatoria es que te operan y el mismo día sales. Operaciones que tengas que estar unos cuantos días, no puedes hacerlas aquí tampoco. Entonces, claro, para tener unos quirófanos que funcionen a un rendimiento del 30%, pues yo creo que eso no es lo que queremos todos. En eso se está trabajando. Yo creo que puede haber noticias próximas e importantes sobre eso, porque bueno, yo he estado en bastantes reuniones estos últimos meses. Bueno, me he preocupado, yo qué sé, por lo que sea, me preocupo por eso, me podía preocupar por otra cosa. Me preocupo por esto, que creo que es lo más importante. Y he estado. Sin duda. He estado y estoy tratando de empujar todo lo que pueda, desde lo poco que yo pueda hacer, para que esto se haga. Lo he hablado, evidentemente, todos los días prácticamente. Hablo con el director del Servicio Canario de Salud, con el gerente del Hospital Universitario, Adasad Goya, que es un chico del Sausal que está trabajando muchísimo y que la verdad es que yo... gerente del Hospital Universitario de Canarias. Gerente del Hospital Universitario de Canarias. Luego está la directora médica, que es Mercedes Cueto, ¿no? Mm. Entonces, el director médico era Dopico. ¿Y Mercedes Cueto? Ya no está. Mercedes Cueto no está ya. Ya no está. No, estará en el hospital, pero no ese cargo no lo ostenta ahora. Yo hablo todos los días con ellos. Hablé con el presidente del gobierno ayer, evidentemente, que es el que tiene que dar el visto bueno para que todas esas cosas se hagan. Falta, lo hablamos en su momento también, de un lo que llamamos hospital de día para personas que tengan tratamientos de quimioterapia, tratamientos de reumáticas, etcétera, que hay muchos pacientes de esta zona de la isla que van todos los días con sus familiares o con ambulancias pueblo a pueblo para irse a dar ese tratamiento al hospital universitario. Y falta una sala de citostáticos que ¿eso qué? Está para los sueros precisamente. Ajá. De quimio, etcétera.
Hace falta una farmacia hospitalaria importante también, donde se preparan los sueros, la hay, pero bueno, hay que perfeccionarla. Hace falta un laboratorio, que también tampoco lo tenemos en el Hospital del Norte. Se pueden hacer muestras, extraer muestras, pero no analizar convenientemente la sangre para hacer en esos momentos unos tratamientos adecuados sobre la marcha, tampoco. Yeah. Faltan algunos aparatos de medicina nuclear, sobre todo los que hay hoy en día, que pueden dar un mejor servicio. Sobre todo para que no tengamos que desplazarnos la gente de aquí cuando te menos mal que ya tenemos en el Hospital del Norte un buen aparato de resonancia magnética. Sí. Que el otro día me hice una con un problema que tengo en el hombro izquierdo, 45 minutos allí metido, y le pregunté a la técnico al final, le digo, bueno, este que, un poco en plan de coña, le digo, pues, era nuevo, ¿no? Pero le digo yo, este es de los que van dejando en el hospital universitario, que los traen para acá. Y dice, no, este es de última generación. Sí. Vi la marca después en internet, pues me fijé en la marca y vi en internet que era de última generación. Dice, no, son nuevos. Y podría haber más, lo que pasa, falta espacio para ver otro tipo de aparatos, que bueno, estamos hablándolo, pero falta espacio. Bueno, pero yo sí te puedo asegurar, y lo digo con conocimiento de causa. Yo sé que esto es un tema tal, y dirán que este alcalde, bueno... Dirán, claro, que hace el alcalde de Garachico hablando de esas cosas, ¿no? ¿Eh? Dirán, ¿qué hace el alcalde de Garachico preocupado y hablando de esas cosas? Sí, o está cobrando los suyos. Bueno, yo sí, ya digo, puedo asegurar con conocimiento de causa, porque he estado en bastantes reuniones, porque hablo con los responsables prácticamente todos los días, que se está trabajando mucho. Que no sé si los avances que se vayan a producir en los próximos años serán los que nos den satisfacción, a mí el primero, a todos. Pero que va a haber avances, sí los va a haber, afortunadamente. Espero que no nos relajemos, y en próximas fechas se van a anunciar avances importantes, tanto en el Hospital del Norte como en el Hospital Universitario. Siempre hablo del Hospital Universitario porque al final, para cosas más complicadas, tenemos que ir allí, y es el que nos toca a nosotros. Entonces, no nos podemos preocupar solo del norte, sino del de allí también. Y no podemos desfallecer, tenemos que seguir, en esa lucha estamos. Y eso fue un tema muy importante que traté con el presidente ayer, porque el presidente, evidentemente, es el que tiene que, a la hora de programar las cosas, es el que tiene que dar las órdenes para que determinadas cosas se hagan o determinadas cosas se impulsen más o se impulsen menos. Y lo traté con el presidente es de La Laguna, el presidente, la población de La Laguna también está en el Hospital Universitario. Mm. Y yo, ahora ya no es lo que hablé con el presidente, y si lo hablé, pues no lo digo aquí. Digo que es una cosa mía, lo que voy a decir ahora es una cosa mía. Yo creo que es el momento de la isla de Tenerife, tanto en carreteras como en sanidad. O sea, yo creo que hay otras islas que han crecido mucho más que Tenerife. A mí, había gente que va de Tenerife a otro tipo de islas y te dicen, es que llevaba, sobre todo los que llevan tiempo sin ir, y hacía no sé cuántos años que no iba a la isla X. Y me quedé sorprendido con el nivel de carreteras que hay. No sé cuánto, es cierto. Los hospitales de la isla Gran Canaria, por ejemplo, si lo voy a decir, pues es que no hace falta... El doctor Negrín es un hospital de referencia. Aquí tenemos un hospital bueno que ha mejorado mucho en los últimos años, que es el Hospital de la Candelaria, pese a ser el hospital de referencia del Santa Cruz de Tenerife y del sur. Pero el nuestro no está a la altura, por muchas razones. Y es el momento en que se ponga a la altura de las circunstancias y del servicio que nos tiene que prestar a todos. Ese, y que el del norte haga de buen hospital. Si no decimos que sea un hospital de tercer nivel. Los hospitales de tercer nivel son esos, el de la Candelaria y el UC. Pero sí de segundo nivel. Pero tiene que ser al menos de segundo nivel. Lo que no puede ser ni siquiera de primer nivel. Y sobre todo, algo que me preocupa a mí muchísimo, y que es lo que primero que tenemos que incidir, es en las urgencias. Que las urgencias funcionen. Porque precisamente ese hospital se hizo en su momento diciendo que para que si a alguien le ocurre un accidente cardiovascular en Teno, por ejemplo, en vez de tener que ir a esa distancia, tú sabes que ahí el tiempo es fundamental, vital, decisivo, y que tenga que ir hasta el Hospital Universitario, pues bueno, pues en ICO, más cercano. Pero si después el servicio de urgencias que hay ahí no es el suficiente para cubrir esos casos, pues al final no tenemos nada. No queremos tener unas urgencias que sean un poquito superiores a las que tiene un centro sanitario. A un centro de salud de un pueblo.
que es lo que ahora mismo hay en el Hospital del Norte, desgraciadamente. Un poquito mejor, nada más. Alcalde, se nos va el tiempo. Una última pregunta y quiero, por favor, brevedad, te pido brevedad, por favor, sobre cuándo se llevará a pleno los presupuestos de este año 24. Muy, muy breve, brevísimo en ese asunto, porque nosotros nos hemos retrasado este año, es verdad, pero nos hemos retrasado este año para no retrasarnos en ningún año más. Había que poner en orden diferentes cosas. Lo que hablabas al principio, sí, ¿no? Temas administrativos. La estabilidad de los trabajadores, algunos servicios públicos que vamos a externalizarlos, etcétera, etcétera. Y tenemos que tener los costes más o menos exactos, si no los exactos, por lo menos lo más aproximados posible para hacer un presupuesto mínimamente manejable para el año. Y por eso hemos esperado, pero bueno, ya prácticamente todo eso está, ese trabajo, y yo espero que, como muy tarde, a principios de mayo, esté el presupuesto aprobado y ya lo podemos desarrollar, y el año que viene ya, en el mes de noviembre, podemos aprobar el siguiente y así sucesivamente. Alcalde de Arequipa. Entiendo que, bueno, la concejala, la primera teniente alcalde, concejala de Hacienda, te lo explicará seguramente aquí. Cuando se aprueben aquí, las cuentas. Después que las aprueben, estará y explicará. Perfecto, la invitaremos. Alcalde, muchísimas gracias, como siempre. Y, por supuesto, de aquí a 3 meses, como muy tarde, me gustaría poder otra vez, de nuevo, conversar contigo. Y compartirlo con nuestra audiencia, que es lo importante. Me comprometo, yo creo que siempre hay cosas que hablar interesantes, que, bueno, que puedan interesar, y cuestiones que siempre hay que plantear sobre los pueblos, sobre la comarca, sobre muchas cosas. Y bueno, podemos compartir unos minutos, y si con eso, pues, tus numerosos oyentes, pues, tienen un poquito más de información sobre determinadas cosas, pues me alegro, porque esa es la función que tiene que cumplir un medio de comunicación, y los políticos tenemos que intentar dar un poco de luz a esas cosas en lo que podemos. Obviamente. Bueno, pues despedimos al alcalde de Garachico, José Heriberto González. Nos vamos a unos minutos de publicidad y a la vuelta, tal como ya les anunciaba en el sumario de contenidos, estará con nosotros Lucía Luis, actualmente que ha tomado el relevo del recordado Hermenegildo Socas Cruz con las Comedias del Amparo. Las escribe desde el año 2015. Icoden Daute Radio, FM 91.4, FM 92.8 y también emisión online. Una radio para todo el norte de Tenerife con denominación de origen desde la comarca de Icoden Daute. El pescado fresco es nutritivo, sano y delicioso. En casa o en el restaurante, consume pescado kilómetro cero. Pescado en nuestro mar por nuestros pescadores. Rechaza la pesca furtiva. Busca la etiqueta pesca artesanal, que garantiza que se trata de pescado kilómetro cero, su calidad y la procedencia local. Pesca artesanal. Pescado de Tenerife. Cabildo de Tenerife. Tenerife On es la nueva aplicación del Cabildo de Tenerife para planificar tu ocio en los espacios naturales de la isla. Toda la información actualizada sobre senderos, pistas, alertas meteorológicas o zonas de acampada y áreas recreativas. Descarga la aplicación a través de App Store o Google Play o accede a la web www.tenerifeon.es. Medio Natural, Cabildo de Tenerife. Bienvenido a Renueva Hogar, la feria para la reforma, modernización y renovación del hogar. Del 18 al 21 de abril. Sostenibilidad, ahorro, los mejores profesionales. Recuerda, Renueva Hogar en el Recinto Ferial de Tenerife. 2% de batería y sin cargador, ¿qué hago? El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Educar en igualdad, consumir productos locales o apostar por el talento joven hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias. Proyecto Únete contra la Violencia de Género. Para Asociaciones Canarias, formación y prevención de violencias de género. Más info en redes sociales, Factoría Social y en el 922-008-206. Ante la violencia de género, actúa. Colabora Gobierno de Canarias. Programa de interés social financiado con cargo a la asignación tributaria del IRPF. El año pasado más de 300 motoristas se rompieron en 1000 pedazos como si fueran de cristal. Un bello y valiosísimo cristal.
Si conduces un coche, mira dos veces antes de girar o cambiar de carril y mantén la distancia de seguridad. Si eres motorista, equípate correctamente y evita meterte en los ángulos muertos de otros vehículos. Porque somos de cristal, pero la seguridad nos hace más fuertes. Elhombredecristal.com. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Cambiamos de tema en Canarias Hoy. La mujer del futbolista Carlos Chinea abre su nuevo restaurante. La chef canaria Daura Bravo abre su nuevo restaurante. Hola, existo. Mi historia, mis logros, mi nombre. Por una sociedad donde todas las mujeres sean visibles. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias. 2% de batería y sin cargador, ¿qué hago? El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias. ¿Qué necesitas saber de los poderes públicos? Hay puertas sencillas en Internet para ejercer tus nuevos derechos. Accede a la web del Comisionado de Transparencia de Canarias y abre el mapa de sedes electrónicas para preguntar a las instituciones. Si no te contestan, reclama ante el comisionado. transparenciacanarias.org. La Villa de la Orotava te invita a disfrutar de la vigésima edición de la Feria del Libro, que se celebra del 19 al 21 de este mes de abril en el incomparable marco de la Plaza de la Constitución. Disfruta de un amplio programa con maridaje literario, presentaciones de libros, teatro, música, encuentros con autores, conciertos, rutas temáticas, exposiciones, talleres y una amplia oferta literaria que ofrecen las librerías participantes. Infórmate de todas las actividades en la web laorotava.es. Organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Orotava. ICODEN Daute Radio, Tenerife Norte, somos como tú. Escúchanos en los diales de frecuencia modulada 92.8 y 91.4 y también online en la web de la emisora, así como en tu teléfono móvil a través de las aplicaciones MyTuner y TuneIn, entre otras. Además, podrás ver todos nuestros programas en vídeo, en directo y en diferido. Suscríbete a nuestro canal de YouTube ICODEN Daute Radio y disfruta a la carta de cualquiera de ellos cuando lo desees. Desde 2006, haciendo radio contigo. Mi proyecto, que mi nieto me nombre superabuela. Son Pilar y Concha, y una de ellas tiene depresión. Pero sus sueños, como los de cualquiera, no tienen límites. No se los pongamos nosotros. La integración siempre es la mejor respuesta. Por la inclusión social de las personas con problemas de salud mental. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España. ¿Quieres ser parte de la mejora del municipio de Los Silos? El Ayuntamiento Silense te invita a acudir entre los días 9 de abril y 3 de mayo a las asambleas vecinales sobre participación ciudadana que se celebran en los diferentes centros sociales de los barrios. Infórmate en las redes sociales del Ayuntamiento de las fechas y lugares concretos de las diferentes convocatorias. Por una Villa de Los Silos mejor para todos y todas. En nuestro trabajo los ginecólogos en paritorio nos podemos encontrar con una situación realmente grave y temida, que es la hemorragia posparto. Es importante recibir esa sangre en ese momento para salvarle la vida a la paciente. La hemorragia grave solo tiene un tratamiento y es la sangre. Únete al Club de los 300. Dona sangre. Un hombre tiene un cerebro, dos manos, piel, la capacidad de amar, decidir, cocinar, cambiar un pañal, trabajar o poner una lavadora, la necesidad de comer y dormir. Una mujer tiene un cerebro, dos manos, piel, la capacidad de amar, decidir, cocinar, cambiar un pañal, trabajar o poner una lavadora, la necesidad de comer y dormir. Si somos iguales, ¿cuál es la diferencia? Fondo Social Europeo. Gobierno de España. La lluvia, la temperatura y las expertas manos de nuestros agricultores te traen la mejor cosecha de papas de Tenerife de los últimos años que hará girar tu mundo. Perfectas para freír, guisar y, por supuesto, arrugar. Hay papas de Tenerife. Pídelas. Cabildo de Tenerife.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer. La transparencia pública no avanza sola. Mejoran los portales de transparencia en Canarias, pero sin preguntas. Sin tus preguntas, no habrá mejores respuestas. Accede a la web del Comisionado de Transparencia de Canarias y abre el mapa de sedes electrónicas para preguntar a las instituciones. transparenciacanarias.org. Sirvo estos vinos y huele a la tierra de mi madre. Sus colores blancos, cristalinos o rojos como el atardecer en el patio. Su sabor, original como nosotros mismos, singular como nuestra tierra. Vinos de calidad que despiertan la alegría y la amistad. Vuelve al origen, vuelve a disfrutar de los vinos de tu tierra. Cabildo de Tenerife, Isla de Vinos. Tus trámites más habituales en la sede electrónica del Ayuntamiento de La Orotava, cita previa, obtención de certificado digital, presentación de instancias generales, solicitud de certificado de empadronamiento y consulta de notificaciones y expedientes, te resultarán más sencillos y eficaces con los tutoriales en vídeo que puedes ver detenidamente en el portal ciudadano de la web municipal. Entra en www.laorotava.es y lo comprobarás. El Ayuntamiento de la Villa, contigo. ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos. Lo que importa es su bienestar y seguridad. El botón rojo de Cruz Roja le acompaña y protege ofreciendo atención permanente las 24 horas. Infórmate en el teléfono 670 010 093 y descubre todo lo que la teleasistencia de Cruz Roja puede hacer por ti y tus seres queridos. Mi proyecto, estudiar en Estados Unidos y enseñarles a jugar al fútbol, al de verdad. Son Emilio y Raúl, y uno de ellos tiene esquizofrenia, pero sus sueños, como los de cualquiera, no tienen límites. No se los pongamos nosotros. La integración siempre es la mejor respuesta. Por la inclusión social de las personas con problemas de salud mental. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España. Los vinos de Tenerife se elaboran en un entorno natural privilegiado de forma tradicional. Vinos únicos de extraordinaria calidad, por su sabor y aroma, porque somos Teide, somos Atlántico, somos Alisios. Vinos de Tenerife, un regalo para los sentidos. Cabildo de Tenerife. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-455. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan. En España, una de cada 10 personas padece problemas de salud mental. Prevenir y fomentar la salud emocional, luchar contra la estigmatización de la enfermedad y favorecer que los afectados se integren en la sociedad también depende de ti. En la inclusión de las personas con problemas de salud mental, la actitud marca la diferencia. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Gobierno de España. Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa. ¡Qué buenos somos los quesos canarios! No dejes que caduque. Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa. Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias. Estás escuchando este mensaje. Tienes un comercio, un bar, en definitiva,
un negocio. Ya lo sabes, ¿a qué esperas? Icoden Daute Radio, el mejor medio de comunicación comarcal para tu publicidad en la más rentable relación audiencia-tarifa de emisión. Nuestros mayores y personas dependientes se merecen el mejor cuidado y atención. Por este motivo, Cruz Roja ofrece el servicio de teleasistencia domiciliaria. Con solo pulsar un botón, podrán comunicarse con el centro de asistencia que atiende cualquier emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año, proporcionando una mayor tranquilidad y autonomía a los usuarios y a sus familiares. Infórmate ya llamando al 922 20 56 85 o al 922 28 29 24 o acércate a la sede de Cruz Roja más cercana. Ahora más que nunca, con nuestras personas mayores. En Cáritas, antes, durante y después de la crisis, trabajamos por la justicia. Porque se trata de personas y no de números. Queremos seguir contando contigo. Llama al 902-3399-99 o a tu Cáritas diocesana. ¿Tratarías una infección por bacterias con gominolas? Hombre, no, ¿pero qué dices? Entonces, ¿por qué tomas antibióticos cuando tienes un catarro? Los antibióticos tratan infecciones bacterianas, pero no curan infecciones por virus como la gripe o el resfriado. Si los tomas sin receta, las bacterias se hacen resistentes y ponen en peligro la salud de todos. Antibióticos, tómatelos en serio. Gobierno de España. Rigor informativo, compromiso social, pensamiento crítico, respeto personal, cercanía y naturalidad son algunos de los principios fundamentales que marcan la diferencia en la programación radiofónica de una emisora generalista. En Icoden Daute Radio, en nuestro ámbito comarcal del norte de Tenerife, protegemos esos principios desde nuestra primera emisión en octubre del año 2006. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Bueno, pues ahora mismo casi 25 minutos sobre las 7 y ya tenemos aquí en la mesa de radio a Lucía Luis Rosquete. Hemos hecho una pausa publicitaria más larga de lo habitual, porque estamos preparando, Lucía y yo, aquí una comedia del amparo para decirle aquí, a ver cómo nos sale, a todos los oyentes de las que ella ha escrito. Lucía, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, tú sigue ahí, ya marcaste las intervenciones tuyas. Cuando termines, tú me dices para ya comenzar a preguntarte... Sí. Termina de marcar. Hay que recordar que Lucía estuvo en el programa especial que hicimos el pasado sábado en directo con ocasión del Festival Popular de Teatro Hermenegildo Socas Cruz con Ulises Hernández, donde ya nos daba algunos avances de, bueno, ha cogido el relevo nada más y nada menos que de Hermenegildo Socas Cruz desde el año 15. Hermenegildo, creo que nos dejaba en el año 2008, ¿no verdad, Lucía? Y desde el año 2015 ella se aventuró y tuvo la gran iniciativa de no dejar morir esta tradición de las comedias del amparo. Porque entre ese impas de tiempo, Lucía, del 8 al 15, nadie escribió comedias del amparo. No, ahí hubo una pausa, no se sabe bien ni por qué. Pero luego fue que... afortunadamente lo recobraron, pero exactamente no sabría por qué decirte, pero fue un grupo de jóvenes que dijeron, esto no se puede dejar morir, pero se cogió con más fuerza, creo yo. Y desde el año 15 en adelante, más o menos, ¿cuántas comedias has escrito, Lucía? Una por año. Una por año y se paró en el 20 y el 21 por el tema de la pandemia. Ya. Lo decíamos el otro día, siempre en las fiestas del amparo, sí, cuanto menos se representa una comedia la que se escribe hace años. Sí, una, que yo la escribo una por año, vamos, porque es para las fiestas de agosto, y me aventuré que no se había hecho hacer dos infantiles. Que no, ¿nunca se habían hecho? No, solo yo esas dos porque ya la gente que está en las infantiles se ha pasado para la adulta. Entonces, a ver, buscando a ver si hay cantera que salga de abajo para hacer
y luego pasarlas arriba. Ya. Y luego, en cuanto a los actores y las actrices de las comedias del Amparo, porque tú, en cuanto a interpretarlas, creo que decías el sábado que en alguna ocasión sí, pero que no. No es lo normal, ¿no? Empecé interpretándolas. Con Willy hice muchas. Lo que pasa es que ya luego, como dice él, el apuntador es un personaje más de la comedia. Eso es otra cosa. No importa que se oiga, porque de hecho... ¿Ah, sí? Sí. De hecho, Hermenegildo lo decía, que el apuntador es un personaje más. Entonces, yo escogí ese, digamos, ese relevo de ponerte de apuntador, que muchas veces no hace falta, pero es una seguridad que le das tú ese momento. Es que no somos, ¿sabes? La gente que está ahí, no somos actores ni actrices profesionales. Claro. No, y además la figura del apuntador o de la apuntadora en el teatro de toda la vida es una figura clave. De hecho, para que aquellas personas que no sepan el dato, en los escenarios siempre de teatro hay como una especie de concha que se ve en el pie del escenario, en el centro, donde ahí está el apuntador, ahí metido. Sí. Que lo ven los actores y las actrices, pero no lo ve el público, ¿no? Nosotros, Sol y Sombra, siempre nos deja unos biombos. Esta vez en el teatro pues nos pusimos detrás de un pequeño telón, algo así. No nos suelen ver, pero que si lo ven tampoco pasa nada. Por lo general, no. Ya. Siempre hay que un hapdican ahí con cuidado, que ellos te oigan, que no se oiga demasiado, pero no. La gente lo menos que le hace caso, le para, es al apuntador. Además, claro. La mayoría de la gente, con que tú le des el pie ya, ¿sabes? Mira, bueno, nosotros estábamos preparando aquí una comedia que tú has escrito para una asociación de vecinos o para sí, la asociación de vecinos del Amparo. Es para una asociación de vecinos que hay arriba en el Amparo, y una mujer que lo lleva me dijo, mira, una de nuestras actividades es recuperar costumbres, mira, a ver si nos puedes hacer algo. Yo la verdad que ni he ido a ensayar con ellos, de hecho no la he visto, y le dije, mira, te puedo hacer un, hazme aunque sea de tres o cuatro, y le puse cuatro. Cuatro personajes nada más, es lo mínimo que hago. Pero es la primera vez que la leo así con otra persona porque... ¿Pero esa se ha interpretado ya? Creo que sí, pero la han hecho dentro de la Casa Cultural. No ha sido ¿en nada... ¿En la fiesta? Sí, no. No tengo, se ha hecho. Tengo ganas de ir arriba y verla, a ver. Bueno, aquí nosotros nos vamos a aventurar. Si nos sale mal, porque no pasa nada. Ustedes, queridos y queridas radio oyentes, se ríen de la comedia y se ríen de los fallos que podamos tener Lucía y yo, sobre todo yo. Pero vamos a hacer cada uno dos personajes, ¿no? Sí. Yo voy a hacer el de personaje mujer 1 y mujer 3, y tú vas a hacer el de mujer 2 y cuñada. Y cuñada, ¿no? Vale, pues venga, vamos a ver cómo nos... Que sí nos sale bien. Cómo nos sale, ¿no? Es natural. Claro que sí. Bueno, pues la comedia, ¿tiene algún título? No, mira, yo siempre digo que la comedia, yo le pongo el título al final, a este no le puse, pero la sinopsis, por decirlo de alguna manera, son de tres, cuatro mujeres que están sentadas y contando sus vidas, y cada vez que una se levanta, aprovecha a criticar de la otra, como se suele decir, se critica de la que no está. Sí. Muy típico. Ya. Pues va a ser algo así. Bueno, pues yo soy mujer 1 y mujer 3, tú mujer 2 y cuñada. Y la cuñada. Bueno, pues vamos allá, empieza la mujer 1 y comienza la comedia... Betania, esto es, si tuviéramos música aquí de ta 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 tan, no la tenemos preparada, pero bueno, ya te imagino. Pónganse ustedes en situación. Mujer 1, y comienza así. ¡Chos, muchacha! ¡Qué bueno está el café! Que con el frío que hace... Es que tengo un... es de unos granos de café que me los tosté ayer. Lo que le falta es un fisco de azúcar, ya bastante amarga es la vida. Pues aquí tiene el azúcar, o también quieres que te lo endulce yo, pa' amargura de Carmitas, que la chica se le casó embarazada. Fuerte vergüenza pasos padre. A mí se me caía la cara. Bueno, sigues tú. Sí. Cállate la boca, que cada casa es un mundo, que tu marido también tiene lo suyo. No, seguía yo, claro. Lo del que tiene el azúcar tenía que haber dicho yo. Sí, por fallo mío. Venga. Que también, bueno, entonces mujer uno vuelve y dice, ¡ajo! ¿Y qué tienes tú que decir de mi marido? Es hombre trabajador y buen padre para sus hijos. Y sigues tú. Ah, ¿sigo yo? Sí. No, mujer dos. Sí, tú eres 1 y 2, yo soy la 3. No, soy 1 y 3. Tú eres 2 y cuñada. Pues venga, pues 2. Será para los que tiene reconocido, porque regado tiene lo menos una docena. Dejen de pelear, que no vale la pena. Sigan pelando papas, que las quiero para hacer la cena. Cruz, perro maldito, ¿para qué quieres tú tanta papa? ¿Tienes invitado hoy en tu casa? Tendrás lo menos un regimiento, porque para darle fin a este saco... Sigue tú pelando y no seas tan curiosa. Bien te gusta a ti estar al tanto de todas las cosas. Además, a esta hora está al caer mi cuñada, la alcahueta. Y ahora entra la cuñada. Sí. Y como yo hago la mujer 3, dice la mujer 3, ya estabas tardando, ahora mismito te estaba nombrando. Pues ya estamos completas. Las oí hablando cuando venía por la vereda.
Ya se ve que sorda no eres. ¿De dónde vienes tan temprano? De cogerle un jace de hierba para las cabras. Tengo dos que están cargadas y tienen que estar bien alimentadas. Una jícara de café sí que me tomaba. Ahí quedó un fisco, pero está frío. Si quieres te lo caliento, pero vete agarrando el cuchillo, que aquí se puede hablar y se mueven las manitas. Voy a traerte uno que corta mejor que el mío. Se va a calentar el café y entra con una taza y un cuchillo grande. La cuñada, virgen del amparo, yo no pelo las papas con eso. ¿Tú quieres que me saje un dedo? Ah, no es para tanto, muchacha. Con no poner el dedo delante tienes. Presta atención a lo que estás haciendo. Todo sea por ayudar, que con la ayuda de un vecino matamos a un cochino. Las cáscaras al cochino sí te gusta a ti llevar. ¿Algún cuento nuevo traes? Te conozco como si te hubiera parido. Bueno, a mí no me nombre, que no quiero problemas con nadie. Dilo ya, muchacha, que me estás poniendo nerviosa. Si dices el chisme, lo dices completo, que las cosas no se deben dejar a medias. No es bueno dejar nada a medias. Mira que eres baladrona y descarada. Pero en eso te doy la razón. A medias no se debe dejar nada. Me dijo Adelina que le había dicho la cuñada que el ahijado de Mariano se quedó definitivo en Caracas. Se echó una querida, una mulata, y le mandó a decir que allí se quedaba. ¿Y cuándo fue eso? Primera noticia que tengo. Pues yo tampoco sabía nada de eso. Coño, pues para esto estoy yo, para tenerlas informadas. Por boca de la panadera lo sé, que lo dijo ayer tarde cuando me la crucé saliendo de casa. ¡Ay, Dios! Y hablando de pan... ¿De ahí? Sigue tú, el mío debe estar colgado... arriba. Y el mío debe estar colgado en la puerta de casa. A ver, porque esto todo... No. Sí, lo tienes ahí, ¿no? El mío debe estar colgado en la puerta de casa, ¿no? ¿No lo tienes ahí? A ver los papeles, no. Porque antes lo hicimos bien. A ver, déjame, sí. Déjamelo. Pues, y hablando de pan, esto es el directo. Ah, pues no, pero tú lo tienes ahí en el... Sí, tendría que buscarlo. Bueno, pues va, lo va buscando. Porque claro, sigue hablando la cuñada que decía, coño, pues para eso estoy yo, para tenerlas informadas por boca de la panadera, lo sé, que lo dijo ayer tarde cuando me la crucé saliendo de casa. ¡Ay, Dios! Y hablando de pan, y sigue la cuñada diciendo, el mío debe estar colgado en la puerta de casa. Voy corriendo porque es capaz que el perro rompe la talega y se lo manda. Y se va. Entonces la mujer 3, que soy otra vez, dice, mucha falta no les hace, que ni se acordaba. Maldita la vergüenza que tiene. Cuando le debe un mes... Pues la culpa tiene quien le da fiado. Mira cómo el pescadero no le da ni un chicharro. Yo para mí que esa le debe una vela a todos los santos. Y ahora entra la cuñada otra vez. ¿Ustedes pueden creer que la panadera se olvidó y no me dejó el pan? Deja que mañana se lo digo. Las otras se ríen. Claro. Y la mujer 2, que eres tú también. Sí. Ay, Dios, fuerte risa me dio de repente. Voy al baño, que me voy a mear. Y entra, se va y entra la mujer 1 y dice, pues esa no está como para... Con lo que debe de cuando se mudó de casa, en la tienda deben todavía las cortinas y como 20 juegos de sábana. Eso es una presumida. Aunque estuviera lloviendo, tiene siempre abiertas las ventanas. ¿Cómo diablos te enteras tú de tanto? Claro, como andas metida en todos lados, a ti te da tiempo de fregar los pisos, lavar la ropa y preñadas la comida. Pues claro que sí, mientras me quede ropa limpia en el armario para ponerme y no se encolme el fregadero, porque no me quede ni un plato limpio, no hay problema. ¡Nios, qué alivio! Ya tengo 2 kilos menos. Iban tan apurada que el mundo se me estaba poniendo negro. Mira, tú habrás cagado por dentro. Esto es muchacha, que eso son bromas mías. Pues la mujer uno dice, voy a asomarme a cerrar la puerta del patio, que hasta ahora se mete una corriente... Se va, y bueno, y la comedia sigue, pero no tenemos más, ¿no? Sí, tengo más, pero bueno, aquí tiene un... Bueno, más o menos no lo hicimos mal, Lucía. No. Improvisamos. O sea, lo que pasa, sí, ya te digo, si son 2 personajes, lo hubiéramos bordado. Porque claro, ya es el... Y todos estos incisos, que claro, lo que te pongo aquí, entra la mujer, claro. Entra con un cuchillo, cuando dice un cuchillo pequeño, pues tú le entras con un cuchillo grande y ya eso te da juego. Hace a reírte. Reírle al público, claro. Claro. Bueno, pero lo intentamos y lo que queríamos era dar el testimonio de una comedia del amparo y se lo planteaba yo, que estoy como una cabra, a Lucía aquí, vamos a hacerlo. Y Lucía, que tampoco le tiene miedo a nada, dice, pues venga, para adelante, ¿no? Qué bien. Oye, hay gente joven, gente que tú creas que pueda seguir también esta tradición de escribir las comedias del amparo en el futuro.
Que a ti te queda mucho, por supuesto, pero sí. Digo, siempre hay que pensar en el futuro. Yo creo que sí, que de la misma gente que ha hecho conmigo comedias, a veces se ponen a hablar conmigo y yo digo, mira, pues tiene ingenio para hacer algo, para plasma esto. Lo que pasa es que luego te dicen contra, pero es que ya a la hora de plasmarlo tengo la idea, o muchas veces estamos ensayando y dentro del ensayo alguien de ellos me dice, mira, ¿y si le ponemos esto? O si le ponemos, yo intento la idea no trastocarla, ¿no? Pero sí, yo creo que sí que hay gente. Quizás no terminan de arrancar porque de manera a lo mejor están muy incómoda de, pues Lucía la hace, pero yo creo que sí. ¿Cómo estuvo la representación de la comedia del Amparo del domingo en el Festival Popular de Teatro de Hermenegildo Soca? Que era algo así de ya tenemos nuevo alcalde, o como, sí. ¿De qué va el tema? El tema, la verdad que... ¿Salió bien? Sí, la gente se rió, ya te digo, fueron tres ensayos, yo digo que somos unas cracks, las niñas son unos cracks, porque iba... ¿Cuántos personajes había? Esa comedia original tiene 8, nosotros hicimos 4. Cuatro, pero ya te digo, yo he hecho hasta de 16 personajes, lo que pasa que en adulto. Y estas chicas, la curiosidad es que todas las que salieron, todas las niñas, son hijas de los padres que actúan de adulto. Todos son hijas de la gente que ha actuado, mi hija y tres niñas más, son de padres que han actuado ahí. Pues eso es lo que quería comentar el otro día, que la gente lo mama, ¿sabes? Que es como una cosa que a ti te gusta. Y por lo general la gente que sale, luego tiene siempre algún vecino, pero sobre todo hijos, que se apuntan a las comedias. Claro, porque es que esto es algo consustancial en la historia del pueblo del Amparo, en Ico de los Vinos, del barrio del Amparo. Y algo que está en la sangre, ¿no? O sea, que eso está ahí, ¿no? Y para un amparero o una amparera, el poder hacer un personaje en una comedia del Amparo debe ser todo un orgullo, entiendo yo. Sí, hombre, hay gente que los escenarios le ponen, ¿no? Pero por lo general, además, que como es algo muy de barrio me refiero a lo que es la cultura de la comedia, pero luego aglutina mucha gente. Aglutina gente de otros sitios, porque el programa tú ves y la comedia, y la gente ya relaciona la procesión, lo que decía el otro día, la procesión con la comedia. Yo creo que a no ser esos años de impas ahí, después, claro, con el tema de la pandemia y eso, la gente abre el programa y la comedia tiene que estar. Es muy raro que no esté. De hecho, el año cuando siempre se hacían de Hermenegildo, cuando yo me aventuré en el 2015 y pusieron obra escrita y dirigida por Lucía, todo el mundo preguntó, ¿y quién será Lucía? Porque no pusieron Lucía Luis Rosquete, sino solo Lucía. No, Lucía. Yo lo dije, pónganlo así, a ver si alguien... A ver si alguien cae en quién soy. A ver si alguien cae, porque nadie tuvo ni contra, pues será Lucía Luis Rosquete, Lucía Rosquete o apodo que ha salido en las comedias. No lo relacionaron. Más bien la gente ya estaba con la mosca como diciendo, pues será de otra persona, porque recuerdo que escritas por otra persona que no sea del barrio, la de Domingo. Que esa la interpretamos en El Amparo, Willy conmigo y unas más, y en Santa Bárbara, que esa ha sido la única comedia que se ha hecho fuera del barrio. Ya, y bueno, Ulises, que es verdad, tú lo decías el otro día, el sábado en el programa, que de las comedias del Amparo sabe más que cualquier amparero incluso, ¿no? Sí. Él no es amparero, es del casco de Ico. Sí, nosotros lo consideramos porque ha hecho la Asociación de las Comedias, que la tenemos ahí media encausada, y todo este tema, y él ha recopilado todas las de Hermenegildo. Él habla de Hermenegildo, ahí hizo una pequeña presentación el otro día, y él diciendo que él se emociona hablando de Hermenegildo, porque es un personaje ilustre, la vida de este hombre da para hacer un programa, es bastante extenso, yo digo que ese hombre era un innovador en su época. Yo, bueno, lo dije en el programa del sábado y lo repito hoy, lo pude entrevistar en el año 98 o 99 en la revista municipal Pelicar, cuando yo estaba de responsable de prensa del Ayuntamiento de Ico, sí, me acuerdo. Que estuve del 96 al 2001. Y lo llegaste a entrevistar. Y lo entrevisté para la revista Pelicar, que ahí las revistas Pelicar están en la biblioteca, que la fotografía que además sale en esa revista, en la entrevista, es la fotografía que ahora está en el cartel del festival, una fotografía que yo le hice. Y bueno, no encuentro el audio de la entrevista, porque bueno, era una entrevista, era una grabadora para después escribirlo para la revista, ¿no? Sí, era para tomar notas y tal, pero la voz de él estaba ahí, ¿no? Después pudimos rescatar el sábado la voz de él en un programa de televisión española del año 96, sí, ¿te acuerdas? Sí, Senderos Isleños, puede ser.
Pues no sé, puede ser, lo presentaba Alfredo Ayala. Sí, creo que es. Que era un programa que hicieron de las fiestas del Amparo. Sí, sí, eso fue en año 96. Y una de las partes del programa es la entrevista. Eso, si quieres verlo, está en YouTube. Tú pones en sí, YouTube sí. Comedias del Amparo, visto, sí. Fiestas del Amparo. Sí, habla cómo se baila el Tarasque, suben exacto. Arriba el poleo, la, todo eso. Sí, 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 lo de la colocar los cestos en la. No, eso es en Santa Bárbara. No, y en el y Amparo. Y en el Amparo también, ¿no? Exacto, exacto. Eso es una guerra, yo se lo digo a Fernando ¿ah, sí? Medina. Claro, yo se lo digo a Fernando Medina. Algo pero son más conocidos los de, en fin, el arco de la iglesia de Santa Bárbara, ¿o cómo es la cosa? Vamos a ver. ¿Cómo es la guerra? Yo siempre, sí, es una guerra. Yo digo que mi bisabuela nació en 1899, murió hace muchos años ya, y ella siempre decía, siempre, que había visto a Chito y... Y los cestos de frutas en el Amparo. Y luego ya se fueron por otros barrios, pero yo tengo mi guerra particular que son del Amparo. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, en Santa Bárbara fueron dándole más realce. También es que estamos hablando que el Amparo es el barrio con más tradiciones. Tenemos achitos, tenemos cestos, tenemos las comedias, el toro de este hombre que estábamos hablando el otro día, que son cosas, el poleo, el rally cultural que se ve como algo más moderno, pero el rally cultural tiene lleva 50 años. Sí, 50 sí, años. Sí. Y el poleo y la orquesta del poleo, Jaraste, los bailadores, el típico baile que está la orquesta en la plaza y toda la gente se apunta mientras esté hay Carmelo Laja y todos los demás son insignes ahí en la orquesta del poleo y bailando en el medio naranja, ¿sabes? Algo muy típico, el entrar y ver la orquesta por aquí y la otra parte de gente bailando debajo de la medio naranja. Y además te diré, bueno, yo llevo aquí en ICO desde el año 96, pero me impresionó la primera vez que escuché y que vi bailar el Tajaraste del Amparo con la orquesta del poleo. Me emocioné el primer año y me sigo emocionando cada vez que escucho ese... Palamparo, Palavega. Palamparo, Palavega. Y especial emoción, Lucía, cuando, que lo recordarás, en el año 97 se bajaron todos los santos por los 5 siglos de historia de ICO de los Vinos. Sí, yo estaba en ese momento en prensa y protocolo del ayuntamiento. Yo me acuerdo, sí. Y bueno, me tocó, además después de hacer un gran reportaje en la revista esta municipal Pelicar que se editaba, estamos hablando de la época de alcaldía de Cheo, de Juan José Dorta. Sí. Pues aquella procesión magnífica de todos los santos con, sí, con San Marcos fotos, y tal. Ahí, muchas fotos que hice. En el Calvario, muy claro, bonito. Claro. Y luego después la primera fiesta canaria que se hizo ese año. Ahora con las fiestas de abril, que es el baile, la fiesta canaria. El paseo de las tradiciones. Claro, el paseo de las tradiciones, ese fue el primer año. Sí, sí. Y recuerdo, bueno, pues ese Tajaraste, Palamparo, Palavega, ¿cómo es él? Cuando hacen el giro, ¿cómo es? Claro, si estás para acá es para el Amparo, cuando te das la vuelta, pues ya para lo que es el Lomo La Vega, Palavega. Y la gente sabe que Palamparo es donde está, Palavega es cuando te das la vuelta. Exacto. Entonces, Palamparo te vuelves, te vas para La Vega y así. Y luego la gente que silba y descansan un poquitito, se toman un vaso de vino y sigue. Y se turnan los bailadores, ¿no? Y las bailadoras. Sí. Suelen estar digo, siempre... en la procesión, por ejemplo. Ah, pero estamos hablando de la procesión. No, en general, pero digo... Ah, la procesión. En la procesión, sí. Que es más la largo. Procesión ya es un grupo formado. Ah, sí. Sí, que lo llaman grupo... Asociación Cultural El Achito, creo que se llama. Yo me refiero más bien a la gente que baila cuando llegamos ya en pleno baile. A la plaza. Sí, ya te digo, está con la gente del merengue y todo lo demás ahí bailando en la orquesta. Y luego tú oyes también. Es curioso, ¿eh? Porque tú en la mitad de la plaza para arriba ves la orquesta. Pero del lado de abajo ves la gente que le gusta el Tajaraste. Ves gente que a lo mejor viene de Santa Cruz, de La Laguna. Solo para escucharlo, sí, sí, y bailarlo. Aunque no sepan, pero aquello se llena la media naranja y es bonito, bonito. Mucha gente te dice, voy al Amparo a bailar al Tajaraste. Pues sí, y luego después, por seguir con lo de los 5 siglos y el Paseo de las Tradiciones, aquel primer Paseo de las Tradiciones, que estaba yo a la entrada de la Plaza de San Marcos haciendo las fotos, también que era impresionante, creo que poco después nos dejaba el Macho del Ebro cantando con los achitos, con el nieto. Gonzalo Ambrosio, sí. Y la foto del nieto, un niño en aquel momento, en el 97. Eso es... Un niño de 10 años, por ahí. Es otra cosa que impresiona, porque es el poleo, no sé si lo sabes, el poleo van en la tarde, se quedan a hacer noche arriba, sí, y luego por la mañana suben lo que es el encuentro, y luego se cruza, porque eso son cosas particulares que parece muchas veces que no son importantes, porque está el presidente de la fiesta y el presidente de la rama. El presidente de la rama es la persona que van a coger...
para luego adornar toda la plaza. ¿Con el poleo? Sí. De madrugada van al Parque Las Hayas, por ahí, y luego se encuentran. Va bajando toda la gente y en el Loma La Vega se cruzan las banderas. Es algo bonito, bonito. Sí, sí, bonito. Bonito. Pues sí. Te quería preguntar una cosa por último en relación a la orquesta del poleo, que recuerdo también yo al poco de llegar aquí, que estaba Marcelo, toda esta gente. ¿Quién? Estuvo también José Andrés, que fue concejal del ayuntamiento. ¿Quiénes están ahora mismo en la orquesta del poleo? Ahora mismo, de los gente, como digo yo, de los viejos, de los más que llevan, pues Carmelo Laja, que es un tocador, yo creo que no hay tocador como ese hombre para el tambor. Está también, porque ya mucha gente que se ha ido en el acordeón, está Domingo, porque de los que estaban siempre era Pedro Marcelo, Toribio, Tomás Pérez. ¿Quién tocaba Pérez el acordeón en aquella época del 90? Eduardo, no, en ese tiempo, pues no te sabría decir si Donato Lojero, porque Eduardo Lucía fue mucho antes. Claro, Eduardo Lucía era no, Eduardo Pedro Marcelo. Lucía no estaba yo todavía aquí. No, Eduardo Lucía tiene que ser, no, es mucho más antes. ¿En qué año me estás hablando? 96. No, Eduardo Lucía fue mucho antes. En ese tiempo podía ser Donato Lojero, puede ser. Pero, bueno, son personajes realmente que son ellos, por ejemplo, sí, los componentes de la orquesta del poleo, que acabas de nombrar, son personajes de historia del barrio. No, sí, sí. Yo te digo, sin menospreciar a nadie, tú oyes, todo el mundo te lo dice, Carmelo Laja, que los hijos y los nietos están en las comedias. Los hijos actúan en las comedias, las nietas actúan en las comedias. ¿Sabes? Es como, te digo, te he dicho desde antes, que lo maman desde pequeños y les gusta y están muy implicados en todas esas cosas. Entonces, lo nombras, ¿no? Donato Lojero. O Carmelo Laja, el del acordeón, el de la orquesta del poleo. Sí. Que ha hecho sus pequeños pinitos también con nosotros tocando en una comedia. Hubo un momentito, una secuencia que él participó también por mano de Willy, pero... Bueno, pues, Lucía, Luis, ha sido un placer conversar contigo con ese experimento que hemos hecho de leer una de tus comedias. Un experimento, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, preparándose ya para las fiestas en agosto, ¿no? Sí, para las fiestas en agosto ya hay una ahí encaminada y... Estás escribiendo una nueva para este año, ¿no? Sí. Eso, yo me siento capaz de escribirla en poco tiempo, pero vamos a hacerla más elaborada, porque por lo general también tienes que ir viendo con la gente que cuentas. De todas maneras, hay un chico que ya lleva un tiempo insistiéndome, venga, es un personaje, y ahí vamos. Lucía, Luis, un placer conversar contigo, compartirlo igualmente, con nuestra audiencia y hablar de cultura popular, de nuestras tradiciones, que tan importantes son y en muchas ocasiones, no desde entidades oficiales ni nada de esto, por supuesto, pero digo que en muchas ocasiones no les prestamos la atención que realmente merecen, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que está haciendo una labor encomiable Willy. Ulises Totalmente. Hernández. Totalmente. Vamos a ver si lo decía la concejala, se va implicando más gente, implicando las autoridades, porque es un pueblo con mucha tradición, muchísima. Está clarísimo. Lucía, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Narciso. Bueno, vámonos a publicidad para entrar en la recta final del programa con la sección de cine que nos va a ofrecer, que nos viene ofreciendo cada jueves desde hace ya algunas semanas, Chaxi Abreu. Estás escuchando Icoden Daute Radio. Sintonízanos en la FM 91.4 y en la FM 92.8 en cualquiera de los 15 municipios de las comarcas Daute e Isla Baja, Icoden, Valle de la Orotava y Acentejo. Muchas niñas, niños y adolescentes conocen el miedo por las películas. Para otros, ¡te vas a enterar! La película de terror es la vida real. Un entorno sin violencia es el mejor escenario para que las niñas y los niños de hoy alcancen una vida plena y sana mañana. Crecer sin violencia, para vivir sin miedo. Gobierno de España. El pescado fresco es nutritivo, sano y delicioso. En casa o en el restaurante, consume pescado kilómetro cero. Pescado en nuestro mar por nuestros pescadores. Rechaza la pesca furtiva. Busca la etiqueta pesca artesanal, que garantiza que se trata de pescado kilómetro cero, su calidad y la procedencia local. Pesca artesanal. Pescado de Tenerife. Cabildo de Tenerife. ¿Quieres ser parte de la mejora del municipio de Los Silos? El Ayuntamiento Silense te invita a acudir entre los días 9 de abril y 3 de mayo a las asambleas vecinales sobre participación ciudadana que se celebran en los diferentes centros sociales de los barrios. Infórmate en las redes sociales del Ayuntamiento de las fechas y lugares concretos de las diferentes convocatorias. Por una Villa de Los Silos mejor para todos y todas.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares. Pero tranquila, seguro que tu hija no bebe. ¿Verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España. Proyecto Únete contra la violencia de género. Para asociaciones canarias, formación y prevención de violencias de género. Más info en redes sociales, Factoría Social y en el 922-008-206. Ante la violencia de género, actúa. Colabora Gobierno de Canarias. Programa de interés social financiado con cargo a la asignación tributaria del IRPF. El año pasado más de 300 motoristas se rompieron en 1000 pedazos como si fueran de cristal. Un bello y valiosísimo cristal. Si conduces un coche, mira dos veces antes de girar o cambiar de carril y mantén la distancia de seguridad. Si eres motorista, equípate correctamente y evita meterte en los ángulos muertos de otros vehículos. Porque somos de cristal, pero la seguridad nos hace más fuertes. Elhombredecristal.com. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Cambiamos de tema en Canarias Hoy. La mujer del futbolista Carlos Chinea abre su nuevo restaurante. La chef canaria Daura Bravo abre su nuevo restaurante. Hola, existo. Mi historia, mis logros, mi nombre. Por una sociedad donde todas las mujeres sean visibles. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias. 2% de batería y sin cargador, ¿qué hago? El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Educar en igualdad, consumir productos locales o apostar por el talento joven hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias. Un hombre tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora. Una mujer tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora. Si somos iguales, ¿cuál es la diferencia? Fondo Social Europeo. Gobierno de España. La Villa de la Orotava te invita a disfrutar de la 20ª edición de la Feria del Libro, que se celebra del 19 al 21 de este mes de abril en el incomparable marco de la Plaza de la Constitución. Disfruta de un amplio programa con maridaje literario, presentaciones de libros, teatro, música, encuentros con autores, conciertos, rutas temáticas, exposiciones, talleres y una amplia oferta literaria que ofrecen las librerías participantes. Infórmate de todas las actividades en la web laorotava.es. Organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Orotava. ¿Qué necesitas saber de los poderes públicos? Hay puertas sencillas en Internet para ejercer tus nuevos derechos. Accede a la web del Comisionado de Transparencia de Canarias y abre el mapa de sedes electrónicas para preguntar a las instituciones. Si no te contestan, reclama ante el comisionado. Transparenciacanarias.org. Bienvenido a Renueva Hogar, la feria para la reforma, modernización y renovación del hogar. Del 18 al 21 de abril. Sostenibilidad, ahorro, los mejores profesionales. Recuerda, Renueva Hogar en el Recinto Ferial de Tenerife. Icoden Daute Radio, FM 91.4, FM 92.8 y también emisión online. Una radio para todo el norte de Tenerife con denominación de origen desde la comarca de Icoden Daute. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio.
Es que yo, hasta que no sube la música con la entrada esa, no la mantengo ahí. La música de la sección de Cine Chats. Y buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien. Y la verdad que si esa intensidad, pues claro, hay tiene que dejarla llegar, escuchar, hay que, ¿no?, dejarla que llegue, por supuesto. Oye, ¿te gustó como Lucía y yo hicimos un poquito de la comedia del Amparo? El cometido lo lograron, lo tenía que hacer reír, ¿no? Exactamente, eso es lo importante. Fue todo muy improvisado, ¿eh? Es que las cosas como mejor salen son así a veces. Bueno, ¿de qué películas o película nos vas a hablar hoy? Mira, la semana pasada hablé de una saga, la de la Guerra de las Galaxias. Y que me metiste eso inyectado en vena y me he pegado del jueves pasado hasta anoche. Menos la 4, la 5 y la 6. Todas, me pegué la 1, la 2, la 3, la 7, la 8 y la 9, 6. A 2 horas en media, pues mira tú, 12 horas de cine que me he metido ahí a rato. Bueno, ¿y valoración general? Valoración general, muy bien las originales de George Lucas. La 7, bueno, la 4, la 5 y la 6, me perdí, que me tendrás que decir hoy donde Luke Skywalker mata a Darth Vader, que es su padre. En la 5. En la 5, bueno, esa tengo que verla. Pero la 7 bien, porque volvía un poco la esperanza, no sé qué, pero la 8 y la 9 no me gustó nada, muy Disney, muy después de que lo cogió la factoría Disney, ¿no? Exacto, cada uno tiene su punto de vista, como se dice, cada maestrillo tiene su librillo, pero bueno. Las primeras son las mejores. Sí, ¿no? Sí, son las mejores. Pero incluso, incluso con efectos especiales de los años 70, exacto, que eran menores que los que hay ahora en estas últimas. Creo que la última era del año 2015 o 2016. Sí, más o menos. Y los efectos especiales de las primeras de los años finales de los 70, ¿no te crees tú que eran peores que los de ahora, los efectos, digo? No, ahí iban más o menos, pero se ha mejorado bastante para bien. Sí, pero tenía fuerza de guión las antiguas, ¿no? Sí, más fuerza argumentativa, exacto, sí. Bueno, ¿y hoy qué nos trae? A ver si me voy a enganchar otra vez yo, ¿eh? Bueno, tal igual te engancha. Hoy traje una saga la semana pasada, como dije, y ahora traigo otra. A ver. De 5 películas. La saga de los Juegos del Hambre. Ah, no, esa no la voy a ver yo. Eso, eso me da a mí mucho miedo, eso se matan ahí. No es de miedo, no es de miedo. Sí, se matan, no sé, cuéntame. Yo no soy fanática del cine de terror y a mí me gusta. A ver. Así que la recomiendo. Bueno, les voy a comentar primero las 4 primeras películas. Y voy a dejar la quinta para el final, que sería la precuela, que es la más nueva. Y empezamos por Los Juegos del Hambre. La primera película fue dirigida por Gary Ross. Y la segunda, tercera y cuarta parte por Francis Loren. Y el reparto es el siguiente, de las 4 primeras películas. Jennifer Loren, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks, Woody Harrelson y Donald Sutherland, entre otros actores. Vamos a empezar con la primera de todas, la que da el nombre a la saga, Los Juegos del Hambre. Lo que en el pasado fueron los Estados Unidos, ahora es una nación llamada Panem. Un imponente Capitolio ejerce un control riguroso sobre los 12 distritos que lo rodean y que están aislados entre sí. En un principio eran 13, pero el 13 fue bombardeado y quedaron lo que son los 12 distritos que aparecen en la primera película. Uh-huh. Cada distrito se ve obligado a enviar anualmente un chico y una chica entre los 12 y los 18 años para que participen en los Juegos del Hambre, unos juegos que son transmitidos en directo por televisión. Se trata de una lucha a muerte en la que solo puede haber un superviviente. Katniss Everdeen, una joven de 16 años, decide sustituir a su hermana en los juegos. Pero para ella, que ya ha visto la muerte de cerca, la lucha por la supervivencia es su segunda naturaleza. ¿Y cómo luchan? Pues con todo tipo de armas, pero también estrategia. Porque cuando ya son seleccionados, llegan a lo que sería el Capitolio, les asignan como una especie de apartamento para ellos, un bloque de edificio, y cada uno tiene su planta, desde el 1 hasta el 12, que sería para cada planta un distrito, y
Y después de ahí, pues ya pasan una sesión de entrenamiento y ya van entrenando, pues lo típico, con arcos, martillos, cuchillos. O sea, que luchan de verdad, o sea, como si fueran gladiadores, o sea. Exactamente. Qué triste, ¿no? De hecho, el nombre de la nación, Panem, viene de pan y circo. También viene de cosas relacionadas con lo que sería Roma. Y hasta incluso, pues algunos de los nombres de los personajes, pues parecen sacados de la mitología, como Séneca, que es el director de los juegos. Esta sería, pues, la primera. Y si sigo adelantando más, pues entonces ya ahí ya cuento la película y es mejor que la vean y ya saca sus propias conclusiones, porque el final nos va a dejar indiferente. Porque nada más puede vencer uno. ¿El final nos va a dejar indiferente? No nos va a dejar indiferente. Nos va a dejar. Porque nada más puede vencer uno. Hasta ahí puedo leer. De los 12. Exacto. Bueno, serían 24. 24. 12 parejas. Exacto. Y ahora sería la segunda película, En llamas. Tras vencer en los 74 Juegos del Hambre anuales, la joven Katniss Everdeen y su compañero Peeta Mellark regresan a casa. Entonces serían los vencedores. ¿Que por qué ganaron dos? Tienen que ver la primera para saber qué pasó ahí. Atrás dejaron a sus amigos y a su familia, teniendo ambos que participar en un tour de la victoria por todos los distritos. Durante ese largo viaje, Katniss se da cuenta de que se está gestando una rebelión, pero en el Capitolio todo sigue igual y bajo estricto control del presidente Snow, que está organizando los 75 Juegos del Hambre, denominado el Vasallaje, una competición especial con una inesperada novedad que cambiará Panem para siempre. Esta sería la segunda parte, mi favorita de las cuatro. Esa fue la parte que más me gustó de la saga. Y ahora nos iríamos a Sinsajo parte 1. Katniss Everdeen se encuentra en el distrito 13, el que supuestamente estaba bombardeado. Al final, pues existía. Y ella se ocupó de destrozar la estética de todos los Juegos del Hambre para siempre. Y bajo el liderazgo de la comandante Coin y el consejo de sus amigos más leales, Katniss extiende sus alas mientras lucha por salvar a Peeta Mellark de las manos del Capitolio y a una nación alentada por su valentía. Y ahora ya iríamos a la última parte. La última entrega nos muestra a una nación en guerra, en la que Katniss se enfrenta al presidente Snow, con la ayuda de algunos amigos, entre ellos Gale, Finnick y Peeta. Arriesgará la vida para salir del distrito 13 y eliminar al presidente Snow. ¿Qué pasará? Pues ya tienen que ver las películas para saber qué pasa. ¿Y qué critican? ¿Cuál es la paradoja? ¿Cuál es el mensaje de esta saga, de estos Juegos del Hambre, que también fue un libro, ¿no? De hecho, son ahora mismo cuatro libros. Los tres libros que serían Los Juegos del Hambre, En llamas y Sinsajo. Sinsajo solo es un libro. Lo único que la adaptación lo decidieron partir en dos partes. Y después el último libro sería el de la precuela, el de los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros Cantores y Serpientes. Pero ¿cuál es el fondo del asunto? ¿Qué es lo que critica esos Juegos del Hambre? ¿Qué es lo que refleja en la sociedad esas películas, esos libros? La sociedad, para mí lo que refleja es que ante los problemas pongo cortinas de humo y pongo entretenimiento para la gente, para que se olviden de en realidad el trasfondo político y todo lo que hay, ya que en todos los distritos, pues como puede ver la gente, el distrito 1 y el distrito 2 eran los que vivían más o menos bien, hasta incluso se entrenaban para los juegos y casi ni hacían el sorteo para saber quién iba, sino ellos directamente iban de voluntarios porque tenían su centro de entrenamiento desde que eran pequeños. Y la mayoría pues procedían de ahí. Eso es lo que sería la finalidad, cortinas de humo para no ver ese trasfondo político. Leo por aquí que, bueno, estos Juegos del Hambre reflejan temas sociológicos, como tú dices, políticos y económicos que son relevantes en el mundo actual. Gobiernos totalitarios, la represión política, la vigilancia, el colapso social, la violencia y la pobreza que también prevalecen
tanto en estos Juegos del Hambre como en el mundo actual, ¿no? Sí, que hasta incluso en cada distrito, tú si pertenecías a un distrito no podías dedicarte a otra profesión. Es decir, la chica del distrito 12 solo podía ser minera o farmacéutica, que eran pues las dos profesiones que eran de ese distrito. Después otros solo podían estar en lo que era transporte, otros solo podían ser costureros o diseñadores, o incluso habían algunas que nada más se dedicaban a diseñar armamento o hasta incluso diseñar joyas. Cada distrito tenía su ocupación para establecer el orden de Panem. Pues yo no voy a ver esta trilogía, me parece una cosa totalmente deshumanizada, porque además en las críticas, bueno, yo entiendo que estará muy bien hechas las películas, pero no pierdo yo el tiempo en ver esto porque al final hay una deshumanización muy fuerte en todas las películas, en todos los libros de los Juegos del Hambre. La represión, el totalitarismo es una distopía, sí, que ojalá nunca vivamos, porque al final convierte al ser humano en un objeto de entretenimiento para otros seres humanos, como si fueran animales, ¿no? Exactamente. Yo siempre digo, ni utopía ni distopía, sino una cosa intermedia, porque como yo digo, la perfección no existe y nunca vamos a llegar. No, pero es una distopía porque es algo que no existe. Sí, exactamente. Y no es una utopía porque una utopía es algo que nosotros queremos que exista. Exactamente. No, pero que digo que la vida debería estar entre medio, ni una utopía ni una distopía, sino una cosita intermedia. Porque al final pues tenemos baches, como todo. Bueno, pues nos vamos para la última. Ah, vale, todavía falta una. Sí, la de la precuela. Ah, vale. Esa hay que verla primero. ¿Eh? Hay que verla primero, la precuela. Como quieran. Yo no voy a verla, pero digo, para que quienes estén escuchándonos, hay que ver primero la precuela antes que... Sí, ya si no han visto ninguna, pues empezar por la precuela estaría bien, ya que ahí van a ver al presidente Snow de joven. Que es la de Balada de Pájaros Cantores y serpientes. Exactamente. Esta película está ambientada en un Panem posapocalíptico. ¿En qué? Ah, la ciudad, se llama Panem. Exactamente. Nos traslada varias décadas antes del comienzo de la aventura de Katniss Everdeen, el joven Coriolanus Snow, el que el presidente, Coriolanus Snow, será el mentor de Lucy Greybeard, la chica elegida para ser homenajeada del empobrecido Distrito 12. La joven sorprenderá a todos cantando en la ceremonia de apertura de los 10 Juegos del Hambre, en los que Snow intentará aprovecharse de su talento y encanto para sobrevivir. Es que estos juegos funcionaban diferente, porque Snow estaba en una academia y todos estudiaban. Uh-huh. Y los que eran de los distritos, pues cada uno ponía acá a un representante, como lo que hemos visto, dos representantes. Pero cada uno de los que estudiaban era el mentor de cada distrito. Ya le tocó ser el mentor del distrito 12, entonces tenía que ayudar a la chica a sobrevivir. Sin embargo, lo que serían los años después, los mentores eran los que habían ganado de ese distrito los Juegos del Hambre. Bueno, pues nada, está claro que tiene mucho éxito, que es algo, un fenómeno literario y cinematográfico mundial, que a mí no me guste, pero que por supuesto hay mucha gente a la que le gusta. ¿Tú las has visto? Yo he visto las 5. La última en el cine. ¿Y la precuela también? Sí, la última la vi en el cine, la precuela. ¿Y tú, Betania, también las has visto? ¿Te gustaron, Betania? ¿A ti también? A mí sí. Bueno. Lo único que me impactó una cosa en la última, pero no lo voy a decir porque si no, ya hay destripo, ¿no es verdad? Pues yo ya adelanto que no la voy a ver. No voy a ver ninguna película de esa. Bueno, pues no pasa nada. Para gusto, los gustos son colores, como quien dice. Bueno. Pero yo animo a las personas que nos estén escuchando, si les gustan pues un buen drama y también ver pues algo diferente, pues son bienvenidos para verlo también. Pues sí. La semana que viene, ¿de qué película tienes pensado ya algo? Mira, ya que estamos con distopías, voy a traer otra. Divergente. ¿Eso que también es una saga o solo es una película? Una saga también de libros que se hizo película. Vaya, esa no la dio nombre yo. Ah, pues está muy buena. ¿Está en plataformas también? Sí. Ah, mira. La primera está en Netflix, pero tengo que ver si las otras están en HBO, porque son 3 películas. Divergente, Insurgente y Leal. Aunque la última pasó a ver el final, tienen que leer el libro porque la dejaron ahí a medias sin terminar. Pero bueno. Bueno, Jaxi, hasta el jueves que viene. Mañana hasta el jueves. El Norte Suena, donde vas a tener un invitado especial. Estaremos contigo también, Ulises Hernández y yo, en una entrevista que vas a realizarle nada más y nada menos que a Manuel Lorenzo Pereira, premio
Canarias de Cultura Popular, que estuvo con nosotros el pasado sábado. Sí, también pues aprovecharía que está Willy para que haga una valoración de también lo que ha sido el Festival de Teatro Popular. Claro que sí. Bueno, pues hasta el próximo jueves en cuanto respecta a la sección de cine. Sí, y hasta mañana. Que y hasta mañana, mañana para los oyentes. Exacto. Bueno, pues escuchando ya la sintonía de despedida que va mezclando nuestro técnico, recordarles que este Norte 15 tiene redifusión esta noche a las 11:30 y mañana viernes a las 10:05 de la mañana. En el control, el trabajo siempre, muy buen trabajo, de Betania Abreu, con Miguel Ángel Casas, el saludo también de Chaxi en la producción del programa y de Adal Guillermo en el control de continuidad. Sean felices.